Profe, si está explicando algo, tiene su micrófono apagado. No me había fijado que el micrófono estaba apagado. ¿Y así fue desde que se inició la clase? Sí. Sí, ¿verdad? Ni Sí, modo. profe. Es que lo que pasa es que no me fijé porque, como me metí hace ratito y... Bueno, no hay problema. Vamos a hacer una cosa. Aquí explico rápido todo. La situación está así. Tenemos 3 horas para que les explique los dos ejercicios. Ajá. Entonces, les puse la primera hoja, que es esto. Es muy parecido a los ejercicios anteriores. Ajá. Se empieza con una recolección de datos, que es el estudio de tiempos, observación de campos, datos históricos. Luego la prueba 2, nosotros hacemos nos vamos a sacar unos datos a cómo vamos a manejar. Ya saben que si manejamos un alfa de 0.5, la prueba vendría siendo de 95%, ¿no? Entonces, todos esos parámetros, esos datos son los que vamos a usar en el paso 2. Y en el paso 3, establecemos el número de corridas a realizar, generación de números aleatorios, generación de números aleatorios y el uso del generador correspondiente se refiere a vamos a usar solo un formulario en vez de la tabla de probabilidades acumuladas o de probabilidades. Entonces, ahí va a variar un poquito. No son los dos PDFs que puse de más, este y la de la. Ahorita abro el otro, que lo necesitemos. Bueno, así lo que les quería explicar así rápido es que nos apuramos este día para que ya queden las dos prácticas. Acuérdense que eran 5 por unidad, 5 por 5, 25, más una del proyecto final, y son los 26, 26 tareas. Entonces espero que todos la tengan, y si ya con eso van pasando. Ya les dije que lo que me importaba aquí era que asistieran. Ajá. Y la otra, que fueran entregando las tareas. Lo que pasa es que muchos que a veces no asisten, pues por eso no le entienden, porque aquí se hacen las cosas, luego ya no ven el video grabado y se van atrasando. Entonces la asistencia es muy importante, es presencial en línea. Y la otra era que fueran entregando las tareas, tampoco que se tardaran tanto, porque se supone que se dejó cada semana, y que en esa semana vieran el video y que la entregaran, o sea que tampoco tardaron tanto, porque eso también ya es pues se ve mal, ¿no? Y que mucho retraso, ahí me marca el tips que hay mucho entrega de retraso. Y si estuvieran al corriente con esas dos cosas, no hay problema. Ahora, hubo segundas oportunidades en cada parcial. O sea, me la tienen que a la semana entregar, firmar a la semana. Pues todo eso, tenían que echarle ganas, porque los ejercicios son parecidos. Y lo que yo vi en muchos ejercicios a veces es que, pues sí está mal sus gráficas, y eso que era la segunda. Hay que corregir eso. ¿No? O traten de, o no se vayan a copiar también, háganlo ustedes para que les quede. Bueno, ya regresando de vacaciones, voy a abrir igual las otras dos asignaciones, que sería la 32 y la 33, para ver qué se puede hacer, ¿no? Ayudar o no sé. Ahí lo checamos, serían las dos últimas clases. Pero pues, ya acabamos. Su evaluación la tendría pues este día. Entre más pronto me entreguen, mejor. Igual con todos los alumnos que tengan, ¿no? De aquí o de otro grupo. Todo lo voy a tener hoy, yo creo ya. Entonces, fíjense, esto es lo que se hace, esto es como una guía. Lo demás en el examen viene. Ustedes se acuerdan, ¿no? Se hace, sacamos una gráfica, luego lo hacemos en Minitab, luego establecemos más corridas, luego volvemos a sacar la gráfica, luego lo volvemos a meter en Minitab,
Luego hacemos la gráfica de todas las réplicas y hasta el final se sacan los intervalos. Ahí viene, lo dejé abierto, pero ahí ustedes pueden establecer el error. El error puede ser de 3 pesos o 0.5 tiempo de horas. Ahorita lo checamos. Puede variar un poco. Ahorita yo lo menciono y sin dado caso que no lo mencione, ustedes está abierto para como lo quieran manejar. Y lo otro estaría al 95% y digamos 0.05, o lo pueden manejar al 90% y 0.1, el alfa. Nada más eso lo indican en conclusiones. Ajá. Pero ya es como que tengan un poco de más criterio cómo se haría, ¿no? O sea, ustedes pueden marcar eso. O pueden ir ajustando. Va, entonces vamos a empezar con el ejercicio. Esta ya está. Esta hoja nomás como guía. En el examen también ya saben cómo se hace. Sería hacerlo y luego irlo pegando en esta clase. Lo principal que voy a hacer, para que me alcance el tiempo, sería de cada uno, y va a quedar en el video, es hasta que lleguemos a la primera gráfica. O sea, hasta que lleguemos a la primera... ¿Cómo se llama eso? El primer gráfico que nos da, ¿se acuerdan que llegamos a una tablita de promedios acumulados? Y de acuerdo a esa tablita de promedios acumulados, sacamos una gráfica, hasta ahí. Ya de esa gráfica se mete al Minitab y se va haciendo todo lo demás, ¿no? Pero sería llegar hasta ahí en cada uno de estos ejercicios. Así claro y ya. Y con las fórmulas. Para que ya lo demás es repetitivo. Ajá. Pero ya sería ustedes el que lo terminen. Y que aparte de que lo terminen, lo distribuyan en cada una de las preguntas. Ese sería como... Será como que ya es el último examen, por decirlo así. No importa, les conservo el promedio y ya. Pero pues me interesan esas dos cosas, ¿no? Que no faltaran tanto. Por eso, pues imagínense, tienen 10 faltas y les quito 2, se siguen quedando con 8. ¿Cómo solucionamos eso? No deben de faltar tanto. Y no tardar tanto en entregar. Y luego que si tuvieran mucho error... por hecho que hay unos trabajos que estaba su gráfica totalmente mal y se supone que ya hicimos como varios ejercicios, ahorita van a hacer 2 más y le sigue saliendo mal la gráfica, mal. Entonces ahí sí, así no es posible porque ya lo hicimos como varias veces y no le sale. ¿De qué se trata? Que no le salga. Pero bueno, por eso hay que considerar todo, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. ¿Qué sería? Ahora ya les pongo el ejercicio. Tengo aquí, lo grabé en un archivo, el que voy a explicar qué es lo principal. Empezamos con lo del tornillos, ¿no? Entonces vámonos por partes. Déjenles, abro ahora el de tornillos. ¿Dónde está? Se llama examen 5. Le dedico, digamos, una hora a cada uno y media hora me sobra ahí. Una hora a cada uno para que tengan la guía de texto. ¿Dónde se llama? Examen. A ver si muy bien. Examen 5. Aquí está. Ahí. Hasta acá abajo. ¿De dónde quedó? Me lo voy a abrir primero, Bueno, así rápido. Las fórmulas, ahorita las checamos también. Es que abrir de fórmulas. Pero acuérdense que se establece, ahorita, mejor eso se lo pongo. Primero el de no terminales y luego el de terminales. Y el de no terminales se da uno cuenta si es para el de normalidad o el de no normalidad, cualquiera de las dos. Y ya el de terminales también. Es el de no normalidad y el de normalidad. O sea, esas son las clasificaciones. Eso ahorita lo explico, lo vuelvo a abrir, ¿no? Es que habría sido equivocado. Era este examen, era.
Ya, aquí está. Examen 5. Ah, no, ya me dijo. Se llama examen 5. Abrí otro, ¿eh? Estoy equivocando, ¿dónde está? ¿Quién sabe qué se desechó? Bueno, ya se dio cuenta que el Minecraft ya nos hizo favor de subirlo. Examen 5. Ah, se supone que compañero Alex, Guillermo, tú ibas a subir el Minitab 5, pero ya no lo pudiste subir, nada más me mandaste ese link de YouTube, ¿no? O de seguro en el YouTube viene para bajarlo. ¿En el YouTube viene para bajarlo, compañero? No, sí, profe, ahí viene para bajarlo, pero si quiere lo subo de una vez, ahí lo tengo. Ah. Sí, viene para bajarlo. Sí, cierto. Bueno. Ajá, si quieres sube los archivos, pero dice que ven en el YouTube, ¿no? Va, entonces sí. Déjenlo, lo pongo. Espérame, espérame, aquí está. Espérame un minuto, es que ahorita empecé a abrir otras cosas que no. Ah, por ahí todos ya me han entregado, ¿qué es? Las evaluaciones, ¿no? Profe, yo aún no se lo he mandado. ¿Quién dice? Yo, Brenda, es que me dijo que me iba a mandar la corrección y no me ha mandado. Yo no dije que te iba a mandar corrección, pero bueno. Es que ahorita tienen que firmar lo que es. Ah, es tengo que no ponen atención. La corrección es después de que aceptaran lo que ya se ganaron y ya a la semana. Y ahorita era más rápido ya porque no tenemos una semana para después. Pero es que, ya lo checamos, pero yo ya les dije que lo más importante era que asistieran. Es que si tienen muchas faltas, a ver, yo cómo se las quito. No deben de faltar tanto. Ayer en eso habíamos quedado, pero, pues, a ver. También ahí ustedes se equivocan. ¿Para qué faltan tanto? Uno. Y la otra era entregar lo más pronto posible. También están tardando un montón. Entonces, yo sé que luego dicen, es que sí, ya me estoy reprobando. ¿Pero para qué faltan? Yo nunca les dije que faltaran. Ya les dije que te pueden usar ciertos truquitos como, que estoy en el trabajo, pues se conectan y metan su teléfono dentro del pantalón, pues ya están conectados. Yo hasta le dije ahí a una compañera, le dije, que no puedes llegar tú, que por tu trabajo, eso, dile a un familiar tuyo con la computadora que él entre por ti, pásale tu código. Eso también el Teams me va a registrar que ya entraron, aunque sea tu familiar el que entró. Yo luego ni les pregunto, ¿no? A veces. Pero aquí que estuvieran las reglas, asistencia y entrega, ¿no? Yo voy a checar todo eso. Pero pues también ustedes no entienden. No entienden porque no se vale. Yo presencial, incluso esto lo vio este Alex que le di, ¿qué? Álgebra lineal. Había un chico que nunca entraba y me salió que porque trabajaba en el INEA y quién sabe qué. Y nunca entraba, nunca entraba, nunca entraba. Y le apliqué un examen y el examen también me lo reprobó. Pues por lo mismo que nunca entraba. Era básico, ¿no? Adjunta de una matriz, un Gauss-Jordan, la inversa de una matriz. No lo pudo hacer. Era todos esos temas para un sistema 2x2. Entonces es lo mismo. En dado caso que les aplicara un examen, pues va a venir de todo, nada más van a tener 3 horas y si realmente está todo mal hecho, pues
también veríamos esa situación. Entonces, yo tengo tiempo ahorita en vacaciones de crearles uno, pero es que también ustedes, o sea, no va a venir fácil, pero también ustedes la riegan, ¿para qué si se van? Muchas veces la manera es fácil de pasar en cualquier materia es, a ver cómo dice, estoy checando algo. Pues es asistiendo. O sea, si ustedes asistieron, pues ya no hay problema, ya porque le apliqué el examen. Y es entregando las cosas a tiempo. Pero pues dejan todo hasta el final. O sea, también es de ustedes, ¿no? Bueno. Entonces yo me voy a ajustar a las reglas también para que no pase eso. En videos anteriores ya les dije. Ajá. Que se tiene que firmar, que se acepta esa y es la segunda. Ajá. Sí, dime. Realmente no se van muchos. Sí se van a ir unos cuatro o cinco, pero pues porque también por sus faltas o así no entienden, ya les dije. Ajá. O les hago la segunda, pero va a ser un examen que no está sencillo. Pero es que también ustedes, ¿para qué se van? Yo nunca les dije que faltaran. Y nunca les dije que tardaran en entregar o que tardaran en firmar o así. Hay muchos que sí se les va a ayudar, pero otros sí se la recusan. Ajá, ¿quién quiere preguntarme? A ver, hablen rápido para empezar. Sí, ya. Yo, profe. ¿Quién eres? Las ayudas van a ser Ibáñez. ¿Las ayudas van a ser regresando de vacaciones o...? Sí, creo que sí, también ibas un poco mal, ¿no? Empezaste a dejar todo al final, ¿verdad? Bueno, sí. Pero ahorita ya está todo arriba y... Sí, está bien, lo checamos, regresando de vacaciones yo les abro las asignaciones para quitarles faltas en dado caso que tengan. Lo vemos. Sí, ya no te preocupes. Okay. Les he hecho un mensaje ahí en el chat, en sus asignaciones. No, es que sí abusan, ¿no? Ustedes, les digo, si me tocara otra, por ejemplo, otra vez ese chavo y sigue igual, pues mejor lo reprobamos, pues no entiende, nunca entraba. Y le quería un examen y luego en el examen, tampoco lo pasan. Nada más eran cosas sencillas, ¿eh? Un Gauss-Jordan, un inverso de una matriz y una adjunta de una matriz para sistemas 2x2. Pero no lo hacen, pero ¿sabes? Pues porque nunca entraron. Entonces, por eso lo principal es asistencia y ir entregando las tareas. Entonces, va. Sí, no se preocupen, ya yo les eché un mensaje. Les he hecho un mensaje ahí cuando les ponga de devuelto los trabajos, ¿no? ¿Qué tan mal van o qué tan bien van? Bueno, vamos a hacer una cosa. Va a ser ahora, ¿qué faltaría? Bueno, ya vamos a seguir lo que vamos a hacer hoy, ¿no? O sea, hoy mismo les publico las dos últimas hojas. Es la evaluación 5 y la hoja de promedio. Yo creo que hoy mismo queda. Entonces, para que también los que ya puedan entregar esto, o sea. A ver, va a ser, vamos a abrir el examen primero. Cada uno de los dos le dedico una hora, ¿no? 8 a 9 y 9 a 10. Es cuarta evaluación. Sí, no se preocupen, ahí les echo un mensaje. O Ibáñez, ¿quieres hacer examen? No, ¿verdad? ¿No quieres hacer un examen como extraordinario o no? ¿Verdad que no? Dime. Sí, sí. No vas a decir, si no hay de otra, ¿verdad? No, ¿cómo? De ahí lo checamos. ¿O profe, qué opinas? Perdón. Ajá. Entonces, ¿firmo aún así la evaluación? Sí, hay que firmarla. Y ya los meto de segunda oportunidad. Ok. Espérame, es que me llegó un mensaje, pero quería saber quién me llegó un mensaje de quién. Y Yaret respondió, ¿me podría aceptar? ¿Sí está Yaret aquí dentro? Ya. Alex, Brenda, Gabriel. Sí, ya está, ya entró.
Si se me podría aceptar, sí, no hay problema. Déjame ver entonces qué más falta. ¿Quién falta? Bueno, entonces sería así. Sí. Sí, es que yo creo que cuando se genera un problema de cualquier alumno que ya va reprobando, pues fíjese que los que llevan 10, por ejemplo, no han faltado ni una sola vez. Hay unos que, ustedes han visto que unos que tienen 10, incluso 10 en otros grupos o otros alumnos, y no faltan ni una sola vez. Entonces, fíjate, no faltan ni una sola vez. Los trabajos me los entregan con más calidad y todo bien. Pero es que desde que faltan la primera vez, yo creo que desde ahí ya deberían decir qué está fallando, ¿no? Y porque se agarran la primera, luego la segunda, luego la tercera y así. Desde la primera no faltar. Y desde el principio que vayan mal, pues que me echen un mensaje, es que no le entiendo por esto, me falla esto, no me gusta esto. ¿Cómo puede explicar esta de otra forma? Porque no le entiendo. Y desde ahí se van corrigiendo, pero también lo van dejando. Y si yo me fijo en las reglas, ya después, no, pues entregó tarde, sigue faltando, y así. Se empieza como ahí a ver el registro que ya está todo mal, mal, mal. Y luego ver los ejercicios y están mal. Tampoco, ya no me entregan los dos archivos y sí. Pero entonces el problema como que se empieza a generar. Y lo van dejando, lo van dejando. Y ya luego al final, no, pues es que sí quiero pasar y quién sabe qué. Está todo mal, ahí está todo el registro, ¿no? Pero bueno. Vamos a hacer algo, entonces hay que empezar, porque si no, no. No empezamos. Ya están viendo ahí la empresa, ya. Ya. Yeah. Ya tengo los Exceles aquí, los dos. Lo que debemos de llegar principalmente es a la gráfica, a la primera gráfica, ahí. Y ya de ahí, solito va saliendo lo demás. Entonces, lo que me voy a enfocar en cada práctica es llegar a la primera gráfica. Acuérdense de la gráfica número 1. A ver, déjenla abro. La tengo. El ejercicio número que hicimos, que fue de, bueno, que son así de las 10 preguntas. Lo abro rápido porque lo tengo. ¿Dónde está? Se llama examen 1, ¿no? Ese es el, que era fuera práctica examen. Examen 1. No, y digo que no miento ahí, ¿no? Por compañero, también vi a otro compañero que siempre llegaba tarde y con sus audífonos y que del trabajo y nunca entraba a la primera hora. Entonces también, no manchen. Lo hacen siempre, siempre. Examen 1. Pero bueno, aquí es examen. Lo iba a abrir rápido. Pero creo que ni lo encuentro. Pero lo necesito en. Bueno, entonces, es que luego. Porque iba a abrir otra cosa que no. Es que yo los grabé como. A ver, pero creo que es este. Esos tres, los del ejercicio 1, están los videos ahí en. El de las tortas, ¿no? Está el video ahí en en materiales, están los tres videos de cómo se hizo. Acuérdense que llegábamos siempre a una gráfica. Llevamos siempre una gráfica de utilidad promedio, que era de la utilidad promedio. Ahorita lo estoy verificando, no se lo estoy presentando, pero lo estoy viendo aquí. A esa es la que debemos de llegar en cada una de las otras. Y lo demás ya es repetitivo, las réplicas y así, ¿no? Y la última pregunta siempre es la de, bueno, es la de sacar el límite superior y el límite inferior. De acuerdo a dos tipos de fórmulas. ¿Se acuerdan que ya nos tocó hacer las dos? Una donde
se ocupaba la tabla de probabilidad, o lo hacías con el valor T, con la de district time, o lo puedes hacer si no la ocupas, nada más usando la, nada más haciendo las divisiones, porque es la otra fórmula. Entonces, ahí hay que analizar los dos casos, dependiendo lo que nos arroje el Minitab, si es bajo normalidad o no normalidad. Entonces, todo esos tipo de análisis, entre comillas, ya son competentes porque es parecido. Entonces, nos concentramos nada más llegar, nos vamos a concentrar entonces nada más ahorita en llegar a la primera gráfica. Entonces, les voy a presentar lo que tengo, que es hasta la primera gráfica de cada uno de los archivos. Y ahorita con ustedes lo voy terminando en ese mismo archivo, las demás preguntas. En dado caso que no lleguemos, ustedes ya tendrían que ser un poco competentes en terminarlo y en distribuir las preguntas. Digo, tengo fe en que los que ya van bien les va a quedar. Y es que es así, ¿no? Y los otros, aunque tengan fallas, pues lo que puedan lograr, ¿no? A ver si descartan la materia, porque también se pasan primero por no llamar, por faltar, y luego la segunda por no... porque no me preguntan desde el principio, pues es que aquí me falla. Y la gráfica la terminan mal. Entonces yo espero que ahorita todos la hagan, la vayan haciendo, porque tampoco se vale que se estén copiando, ¿no? Pásame el archivo y ya. Cada uno lo debe de hacer. Entonces, miren, vamos a empezar con el... eso, ya ven aquí. Dice, resuelva lo que se pide, así rápido lo leo. La empresa coreana de tornillos Celo, aquí dice, es lo que está acá. Esa B que ven volteada es la S en coreano. S. La otra es la E. Poner las dos bolitas es la L. Y el palito hacia abajo es la O. Aquí dice Celo, arriba. Y luego dice abajo NASA, esa es la NA. S-A, NASA, NASA Gisul. NASA Gisul es tecnología de tornillos. Pues ahí dice Celo NASA Gisul. Luego, desestimar, ya estoy dando otras clases, dice, desestimar el tiempo promedio de permanencia de ciertos tornillos en un proceso de inspección. Entonces, haz de cuenta que los tornillos, así como estábamos viendo la vocacional, que era agarrarlos, se pueden hacer, por ejemplo, tornillos en los tornos, y luego que se haga un proceso de inspección, ¿no? Se tomaron tiempos de 200 tornillos, identificar cuánto transcurre en su llegada, cuánto dura la inspección en minutos por pieza. Realiza un estudio de simulación completo para estimar el tiempo por medio de permanencia de los tornillos en la estación. Pruebas de bondad de ajuste indicaron que las distribuciones de probabilidad, de acuerdo a la siguiente tabla, como les decía, hay un estudio previo, ¿no? Entonces me dice, esas tabletas ya son más pequeñas porque vamos a usar el formulario. Vamos a seguir estableciendo las tablas, ahorita la hacen conmigo esa, y vamos a usar el formulario. Entonces, si ahí dice la distribución normal o exponencial o normal, se utiliza una determinada fórmula. Y los parámetros, la media o la desviación estándar, se utiliza también la fórmula. Y ya nada más se vacían los datos para cada una de las variables aleatorias, el tiempo entre llegada y el tiempo de inspección. ¿Va? Ahí le puse minutos sobre pieza o minutos sobre tornillo, es lo mismo. Son minutos, las piezas son los tornillos. Ajá. Entonces puede ser ambas, minuto tornillo y abajo minutos tornillo, o minutos pieza o minutos pieza. ¿Va? Entonces la primera pregunta 1 vendría siendo usando las fórmulas, seleccionar el pedacito donde usamos las fórmulas y pegarlo. Y la de abajo, el modelo de quinitas descomposturas es la primera tabla, ¿no? La que vamos a hacer. Ya las demás preguntas, fíjense. La 3 es sacar la gráfica de los promedios. La 4, esa gráfica la analizas en el Minitab para saber si es estable o no. La 5 es como establecer el número de corridas. En vez de que salgan 500, nos van a salir... pues unas 1,500, unas 2,000. Porque se adecua el modelo, ¿no? Hay que establecer primero las corridas en la 5. En la 6 es establecer, digamos que a
a unas 2,000 corridas en vez de 500. Todo lo copian de la hoja 1 a la hoja 2. Después se vuelve a hacer la gráfica, pero ya de esas corridas, que ya son unas, digamos, unas 2,000, ya no 500. Nada más la gráfica, si quieren. Porque es la de utilidad promedio, pero ahora de ya no de 500. Digamos que si nos salieron de 2,000, pues la hacemos de 2,000. Y la 8 es, considerando las réplicas, siempre ya son más, aunque la podemos hacer de 15 mínimo, ¿no? Ya les dije que se pueden hacer hasta de 30. Para que salga mejor. Entonces, realmente está bien 15. O igual, ojalá que nos dé tiempo. O lo hacen un poquito menos. El chiste es que ahí le vayan entendiendo y lo clasifican. Dice, elabore la gráfica en Minitab de cada una de las réplicas. Es cuando ustedes en Minitab agarran la de los promedios. ¿Se acuerdan que las réplicas tenemos una de promedios? Agarran entonces hilera de promedios y ya la meten al Minitab. Y al final, la última 10 es los intervalos de confianza, donde podemos usar la tabla T o no, dependiendo la pregunta 9, si es no normalidad o normalidad. Acuérdense que era abajo del parámetro, tiene que dar abajo del parámetro P, incluso ustedes lo van a ver ahí en los puntitos, si están estables o no. Y de acuerdo a eso se saca la pregunta 10. Entonces, así es como se hace la 1 y la 2, ¿no? La distribución. Pero lo principal siempre es esta, ¿no? Lo de modelo de simulación, donde simule 500 descomposturas. Ahí le pongo de color. Y esta, la 1, la vamos a hacer con con las fórmulas. En vez de usar las tablas. Amarillo. En vez de usar las tablas, pues vamos a ocupar. ¿Quién se salió? En vez de usar las tablas acumuladas, usamos las fórmulas y ya. Sería como algo nuevo, ¿no? Y ya acabamos. Ajá. Déjame ver quién más. Todos están entrando, ¿no? ¿O nos faltó alguien hoy? Son 15. Fíjate, son 15 y tenemos que ser 17 porque son 16 más 1, 17. Entonces falta uno. Bueno. Ya les dije que no falten, no entiendo. Y luego me andan diciendo, es que ¿por qué no pasa? Y quién sabe qué. Para empezar, ¿por qué no cumplen primero? Pero bueno. Entonces sería esto. ¿Va? Entonces ya puedo quitar el. Vamos a empezar así a ver esta tablita. Está. Aquí está. Vamos a empezar a ver esta tablita, ¿no? Bueno, entonces si quieren ya quito la hoja y empiezo a abrir el archivo. Tenemos una hora para cada uno y que este sea su... como examen, ¿no? ¿Qué? ¿Se fue otra vez? 14, 15, 16, 17. Faltaron dos, ¿quién sabe quién es? Bueno. Entonces, lo voy a cerrar. Ahorita lo abro, ¿no? Está bien fácil aquí leer esto, ¿no? Porque dice celo, es por bloques, nada más. Dice celo, es por bloques. Es tal cual. Solo son los símbolos. Salir. Va, entonces vamos a ver. Les voy a poner el archivo. El archivo. Aquí está. Esto es lo que van a hacer ahorita. Esta hoja, si quieren. Póngale aquí en la 6
tornillos primero. Si quieren, ya la puse la que tengo, y tengo más, tengo otras. Abrí esta que tengo hasta ahí, que no se me sature con tanta gráfica o así, no han dado caso. En la 6, si quieren, pónganle tornillos. A ver si quieren alguien. Mira, aquí, así que si yo la hiciera, por ejemplo, desde el principio, acuérdense que esta la pongo con negritas, miren. Pero ya está en negrita. Es que ya le di el formato, ¿no? Negrita. Y aparte, por ejemplo, aquí primero lo marco que son tornillos, ¿no? Es lo que vamos a analizar. Tornillos, póngale. Enter. No son los tornillos. Y lo ajustan el texto, lo ajustan horizontalmente, luego verticalmente, luego en negrita. Yo lo puse en azul y todo lo marco la barra. Lo vamos a hacer para, como dice el ejercicio, es que cerré la hoja, déjenla, vuelvo a abrir. ¿Para cuántos? Lo vamos a hacer para 200, ¿no? Para 500, me parece, ¿no? 500. Ajá. Entonces, para los tornillos, lo que se va a hacer, su revisión. Son las 500 llegadas de tornillos, ¿no? Ajá, entonces así le ponen. No son otra cosa, ni horas, ni descompostura, no, nada de eso. Son 500 llegadas de tornillos. Entonces, así le ponen tornillos. Son 500, entonces selecciona. Otra vez le ponen el 1 y el 2. Seleccionan 1 y 2. Y si aquí estuviera, por ejemplo, a ver, le voy a poner control shift abajo. Si, por ejemplo, aquí yo no tuviera nada, nada más tienen el 1 y el 2. Los seleccionan de aquí. Hasta que lleguen al 500, ¿no? Ahí háganlo todo, todos ustedes. Bien, ya llegó aquí al 500. Le doy enter. ¿Va? Ya llegué al 500. Entonces, le van a poner aleatorio primero. Ahí pónganle. La siguiente tabla. Digamos que esta viene siendo como la pregunta 2. La pregunta 2. Va, entonces, aleatorio. Y de aleatorio, otra vez lo ajustan el texto. Aquí, como se ve, lo centran en negrita. Aquí hay que marcar los aleatorios. Nada más, igual aleatorio, enter y doble clic. Y les va a dar toda esa hilera, ¿no? Fíjense, aquí, pues ahí me marca una línea, ¿no? Porque nomás tiene un dato. Pero aquí, entonces, ya que di aleatorio, le doy doble clic. Y ya me da todos los datos. Yo lo que hice, aquí los entré, ¿no? El número, los números. Y en aleatorio, le pongo 4 decimales y los centro. ¿No? Aquí vienen los decimales. Miren. No lo dejo con 3 ni lo dejo con varios. Lo dejo con 4 nada más. Y le pongo centrar. Y miren, ya queda mejor. Después vamos a pasar a tiempo entre llegadas. De las minutos de las piezas o de los tornillos. Yo le puse piezas, pero pueden ser tornillos, ¿no? Si se traba, pues ahorita lo vuelvo a hacer todo. Con ustedes. Si no alcanza tornillos, pues lo recorremos. Tantito, ahí está. De aquí para que quede recorrido. Tiempo entre llegadas en minutos de los tornillos. Por ejemplo, llega uno. Lo inspeccionan. Y ya luego llega otro. Y hasta que lo inspeccionen. Todo eso es lo que se va a simular. Ajá. En la empresa. Entonces, aquí
Todos ya llegaron hasta ahí para explicarles la cómo se hace acá abajo. Es una fórmula, ¿ya vieron? En este caso no vamos a usar las tablas de probabilidades, ni la de probabilidades acumuladas, ni el buscar B, ¿no? ¿Ya se acuerdan? El buscar valores. Todo lo que hacíamos aquí atrás, acá arribita. Ya va a ser directo con las fórmulas. Entonces, déjenme, les pongo la hoja de fórmulas. Se llama generación de variables aleatorias. Ustedes tienen un PDF que se llama generación de variables aleatorias. Esos vienen en los libros de simulación. Cualquiera, o las personas que estudian ingeniería, ya sea gestión empresarial, ¿cómo se llama? Ingeniería en gestión empresarial, ingeniería en todo eso. O sistemas de procesos, sistemas de producción. Pues tiene que ver con esta materia, ¿no? De una simulación en donde, de acuerdo a nuestras variables, vamos a simular qué es lo que posiblemente puede pasar, ¿no? Estos procesos estocásticos que estamos realizando. Bueno, entonces la fórmula es, sería esta. A ver, de una vez les paso lista, ¿no? A ver, descargar lista. Ahí está, la tecnología ya me dijo si están o no están. No sé quiénes están, pero al rato los reviso. Ya descargó. Bueno, entonces, la hoja es esta. Déjenme, ya quité eso, la hoja es esta. Aquí está, generación de variables aleatorias. Así como existen materias que se manejan mucho software, como métodos numéricos, por ejemplo, de aquí ya pasaron, que se hacen iteraciones, ¿no? O resolver una ecuación diferencial por métodos numéricos, que es por, pero de series de potencias, cosas así. Pueden usar, ahora sí que ya ciertos programas o así, hay programas, los trackers, ¿no? Que son para simular el movimiento de objetos, ¿no? De acuerdo a una grabación, cosas así. Bueno, aquí, ya sin salirme del tema, con generadores de variables aleatorias, ahí está. Vamos a ocupar esto que está aquí. ¿Sí? La fórmula que estaríamos ocupando sería, déjenme ver qué fórmula vamos a estar ocupando. Aquí dice el número logaritmo natural de 1 menos el B7, menos el número aleatorio, ¿no? Entonces es menos tanto, a ver, déjame ver la fórmula. Es que, miren, voy a abrir el archivo otra vez de las preguntas. Porque creo que lo sabe. Ahí te dice las indicaciones. ¿Dónde está? Examen 5. Sí, es este, ¿no? A ver. Ya lo tenía abierto. Aquí está. Si ustedes en su examen 5 se fijan, variable entre llegada de tornillos, minutos por cada tornillo, entre cada tornillo, es de tipo continua, me habla de una distribución exponencial y me habla de un parámetro de media de 5, o sea, de 5 minutos de promedio. Si te están dando esos datos, exponencial y luego media de 5, entonces ustedes van a ver esa tablita que está aquí. Pues tenemos una hora y una hora, ¿no? Y van a seleccionar, y aquí donde dice distribución, generador y parámetros, donde dice distribución, se van a la que dice exponencial. Fíjense, tenemos Bernoulli binomial, Poisson y así. Se irían a la de exponencial, que es esta. Ven ahí, si la están viendo. Donde, si ven mi mouse, ¿no? ¿Cómo dice aquí? Exponencial. Como es foto, no la puedo seleccionar. Pero es esta.
Ahí donde dice exponencial, la media de distribución 1 sobre lambda es el 5, porque dice que la media vale 1 sobre lambda. O sea, la media, o sea, 5 es igual a 1 sobre lambda. Ajá. Eso es lo que vale la media. Todo a 1 sobre lambda. Ya toda la, no solo lambda, sino 1 sobre lambda vale 5. Entonces, el resultado le van a poner en el Excel. Igual menos 5, porque es el parámetro que me están dando. Luego le van a poner el signo de por, ajá, logaritmo natural, o sea, va a ser menos 5 por el asterisco, que es el de por, luego logaritmo natural, abren paréntesis, 1 menos la R, esta es la variable aleatoria, entonces menos la casilla de la variable aleatoria. Ahorita yo lo voy a... A mostrar, sí, para que ya quede. Entonces ustedes vean la fórmula, si quieren apúntenla o subrayenla, no sé. Es menos lambda logaritmo natural 1 menos el aleatorio, ¿no? Entonces, voy a volver a abrir el Excel. Les digo, tengo los dos Exceles, pero Cortana. Busco Cortana que me abra Excel. Hay que activarle el Cortana a la computadora como en el celular, ¿no? Y decirle, Cortana, ábreme el Excel. Que por comando de voz me abra los archivos como el celular, ¿no? Bueno, a ver. Va, entonces, otra vez. Ya habíamos dicho que se pone tornillos y se pone aleatorio, ¿no? ¿A todos hasta ahí van bien, compañeros? ¿O no? Sí, profe. Va. Aleatorios. ¿Y lo hicieron para 500? ¿O no? Sí. Espérame. También ya copiaron el aleatorio, ¿verdad? Ya, ahorita si llega un alumno tarde, ya nos dejamos entrar para que vea el video, ¿no? Que sirva el video. Para que diga, no entré, pero ahí está el video. ¿No? Y diga, mejor me levanto temprano y... Pero ahí está el video. Ahorita mejor que se quede dormido otras 3 horas. ¿Va? Así lo vamos a hacer. Por eso. Acuérdense que yo les dije que esta era una observación de estas 3 días, nada más. Como que estábamos en observación. Ah, es que estoy volviendo. A ver, archivo, guardar, ¿cómo? Pero lo estoy pasando en limpio para que yo lo haga con ustedes. Como que siento que así, si lo vuelvo a hacer, para que vean que no se tarda uno mucho. Aunque lo haga doble vez. Y para que para que vean esa situación. Pero me lo estoy volviendo a hacer. Práctica 5, pero lo voy a llamar con A. Le cambié el nombre nada más para que no me la vaya a encimar. Y la voy a guardar en la misma carpeta. Va. Ya, yo lo sigo viendo de la otra hoja. Después van a poner tiempo entre llegada, minutos, tornillos, ¿no? Sería tiempo entre llegada, minutos, tornillos.
minutos. Tornillos. Enter. Y a ver, ahora sí ya se los presento, ¿no? Si no, no los voy a presentar. Si no, no les voy a presentar nada. Les voy a presentar el Excel que estoy haciendo con ustedes para que también salga igual. Parece que es esta. Es tiempo entre llegadas, minutos, tornillos. Tiempo entre llegadas, minutos, tornillos. Entonces, ya que les dio eso, lo que hacen ustedes aquí, fíjense, ¿cómo lo agarro desde cero todo? Ajustar texto, lo centro. Si nomás entro aquí y en negrita, ¿no? Este también lo puedo centrar un poco. Este negrita, ya luego le voy dando color y así. Aquí, si no ajusta, bueno, lo hacemos más grande. Y ya está. Aquí entonces lo que ustedes van a meter. Es que me están preguntando algo. ¿Quién me está preguntando algo? Le dije que ya no los quiero dejar entrar para que. Estoy conectado desde la 7.1, pero. Que ya no quería dejar para que vean el video y así usan la herramienta. Si no, no ven el video. Ya son las 8. Así ya se forzan a ver el video y si no lo hacen, ya la repruebo. Pues no entienden. Bueno, no es cierto, ahorita checamos. Tiempo entre llegadas, minutos, tornillo. Lo que van a hacer ahí sería igual a menos 5 asterisco logaritmo natural de 1 menos la variable aleatoria. Entonces aquí van a poner igual menos 5 que multiplica, según la fórmula que vimos, logaritmo natural. Aquí le dan doble clic, ya les aparece el logaritmo de fórmula, les abre 1 menos la variable aleatoria, la que está acá atrás, y le dan enter. Ah, me dice que hay que cerrar la de esta, porque yo a veces le doy enter, pero si no, ciérrenlo aquí con paréntesis, y ahora sí, porque yo cerré el... ¿Va? Entonces aquí... También la puedo marcar como 4 decimales, por decirlo así. Y en medio, ¿no? ¿Puedo enseñar la fórmula otra vez? Sí, repito. Está acá. Menos 5 logaritmo natural de 1 menos la variable aleatoria. Así les va a quedar igual porque lo estamos haciendo todos igual, no le estoy cambiando los valores. Igual, 4 decimales, profe. Sí, 4 decimales. Ahí están, miren, menos 5, porque es el parámetro que nos dan. Luego, por logaritmo natural de 1 menos la variable aleatoria. Entonces, esto es como cuando hacíamos la de buscar B, ya no estamos usando las tablas, ya vamos a usar esas fórmulas. Ahorita a lo mejor ocupamos otras 2 o 3, pero están en la misma hojita que está ahí, ¿no? Así es como se hizo este ejercicio. Se hace este. Después de eso es tiempo de llegada. A ver, ajá. Ya está, miren. Por ejemplo, aquí, como dice el compañero, le vamos a poner unas 4 decimales. Ahí están, 4. Lo ponen en medio y le dan doble clic aquí. Fíjense, ya me da todo con 4. ¿No? Doble clic. Está. Aquí igual, si aquí le metieron 4, o bueno, lo que podemos hacer aquí es control shift abajo, me selecciona toda esa columna y a ver aquí, ¿dónde está? Bueno, voy a querer los
cuatro decimales también. En medio. Y ya está, miren. Ahí está, sí. Y aquí si quieren también lo pueden ver, control shift abajo. Y lo pongo en medio, miren aquí, sí. Ya se le va dando forma, miren. Después de eso vamos a hacer la que sigue. Es este tiempo de llegada en minutos. O sea, ¿qué minuto está llegando? Ajá. Esa sería por igualito a la anterior. Tiempo de llegada a minutos, así póngale. La que sigue le van a poner tiempo de llegada. O sea, el minuto en que llega el tornillo, ¿no? Tiempo de llegada en minutos. Le doy enter. Otra vez ajusto texto. Lo pongo en medio y en negrita. Esta va a ser la anterior. Acuérdense que las de abajo como que se van acumulando los tiempos. Aquí por el principio va a ser igual a la anterior, a la C7. Y le dan enter y ya está. Ajá. Ahorita ya les explico el otro cómo sería. Ah, pues de una vez. La de abajo va a ser la suma de lo que iba con lo que se acumula. Ajá. Va. Entonces, ahí del tiempo de llegada, lo que se va a hacer es este. Aquí. Se va a igualar el valor que tengo acá arriba más este valor que está acá. ¿Ya vieron, no? ¿Cómo los igualé? Porque es lo que llegó más lo que se acumula de tiempo. Esto más lo que se acumula de tiempo de acuerdo a la fórmula. Porque es este. Hay un tiempo que se va acumulando. Entonces le van a dar enter ahí. Y ese es. Y ya. La de abajo, pues ya quedó, miren. Y lo vamos a poner en medio también. No sé si tengan ahí alguna duda. Este, ese es como, lo voy a salvar, por cualquier cosa. Simulación. ¿Desea reemplazarlo? Sí. Va, está. Entonces, fíjense, de ahí le van a dar doble clic y ya está. Me está acumulando los tiempos. Esa sería esa columna. Después de ahí, lo que sigue es inicio de la inspección. ¿Ah? El inicio de la inspección en minutos también. Ajá. Entonces vamos a poner aquí. Entonces son minutos, tornillos. En vez de piezas, póngale tornillos ahí. ¿Y qué sería? Tiempo de llegada. ¿Dónde nos quedamos? A ver, tiempo de llegada. Inicio de la inspección minutos. Aquí. Inicio de la inspección en minutos. Era paréntesis. Ya miren, vuelvo a ajustar el texto para que me quede mejor. Ahí está. Este inicio de la inspección va a ser el anterior siempre. Ajá. En la primera hilera. En la segunda hilera vamos a hacer una comparación con el fin de la inspección en tiempos. ¿Cuál? Pero eso, vamos a agarrar una celda de más enfrente. Aquí la primera vez va a ser igual a la anterior. Y le dan enter. Está.
¿sí? Y la pongo en medio. Entonces ahí inicio la inspección, es la de la anterior. Si todos van ahí, miren, aquí. La de abajo la vamos a comparar con un resultado que está acá enfrente. Vamos a agarrar el máximo. ¿Por qué? Porque vamos a tener un máximo de... Va a haber un tiempo final de la inspección en donde se acumulan los tiempos. Y tiene que agarrar el máximo del tiempo de llegada que se acumuló, que está aquí, junto con el fin de la inspección. Porque si llega... Porque si llega más tarde, o es como las que ya hemos hecho anteriormente, ¿no? Aunque acabe rápido la inspección. Tanto. Bueno, si llega tarde la inspección, se selecciona la que llegó después. Aunque yo ya finalice mi inspección, pues tengo que agarrar la de mayor porque llegó hasta que llega la otra pieza. Entonces siempre se va a agarrar la de mayor, ¿sí? O si la inspección se finaliza, aunque me llegue la pieza antes, pero la inspección finalizó más tarde, se agarra cuando finalizó. Se agarra el máximo de acá abajo, pero ahorita lo vemos. Después de ahí sigue del inicio. Van a seleccionar aleatorio. Vamos a ocupar otro aleatorio. Ahí le van a poner aleatorio. Le dan un enter. Miren, ya me lo da con el formato. Me lo centra, miren. ¿Ya ven? A veces ahí es bueno que está en automático. Y aquí le van a seleccionar aleatorio. Le van a poner aleatorio. Doble clic, enter. Desde aquí yo le doy sin cerrar paréntesis, le doy enter y sí me lo da. Donde se pone pesado el programa es cuando metes una fórmula. Ahí sí no te permite tanto. Entonces aquí hay que quitar las decimales, 4, y lo ponemos en medio. Ya está. ¿Todos van en aleatorio? Aquí, en esta partecita. Sí, profe. Si todos van ahí, lo que van a hacer... Ajá. ¿Quién dice sí? Yo. Va. Lo que van a hacer ahora va a ser... Me decía, acabamos una hora de lo primero y una hora de lo segundo. Y el que me desarrollen todo lo demás, con los errores y ya. Y digamos que ese es su examen ya, final. No, ya. Me entregan hoy, hoy mismo los califico ya. Entonces, miren, aleatorio, vamos a dar doble clic. Y ya está, miren, ya me dio todo. Luego, ¿qué sigue de aleatorio? Bueno. Sigue. Aquí ya lo tengo, ¿eh? No estoy viendo la otra. Tiempo de inspección, minutos, pieza. Tiempo de inspección, minutos, pieza. ¿Va? Entonces, le van a poner... ¿Cuánto tarda el tiempo de inspección? Minutos, pieza. Así le van a poner. Tiempo de inspección. Paréntesis. Minutos. Pieza. Y le dan un enter. Ya está. Aquí nada más es cosa de que lo baje. Miren, la voy a... para que quede. Ya está centrado, también me lo centra, ya está. Va, otra vez vamos a volver a la tabla de... ¿Cómo hay tanto ruido? Aquí pasa el de los tamales, empiezan a ladrar los perros, un montón de ruido, ¿no? Pero bueno, a ver... Aquí en tiempo de inspección, minutos, pieza,
vamos a seleccionar otra vez la de generación de variables. De acuerdo a su examen, ustedes dicen, les dan dos, me voy a regresar otra vez ahí. Para que lo vuelvan a ver así rapidísimo. Ya quité el Excel, ¿eh? Te digo, si nos va a salir la fórmula en cada uno, que es lo primordial, ¿eh? Ya de ahí lo demás lo van ajustando, pero la primera tabla sí nos sale. ¿Qué será lo principal que quiero hacer? Va, entonces, les iba a presentar otra vez el examen. Ahí está, examen, ahí está. Ahí está. Tiempo de inspección, minutos pieza. Esto nosotros lo hacíamos con las tablas, pero en este caso, fíjense que es diferente. El del tipo continuo que vamos a usar esta tabla, me dice que yo debo usar la normal, si se dan cuenta. Aquí dice normal, ya no distribución exponencial, va a ser distribución normal y va a ser una media de 4 con una desviación estándar de 0.5. Ajá. Teniendo en cuenta estos dos valores, media de 4 y desviación estándar de 0.5, o sea, es 4 y 0.5, esto es lo que vamos a meter a la fórmula. Entonces, ¿se acuerdan? ¿No? Es normal, media de 4, si es el promedio, y desviación 0.5. Con esos tres datos, entonces ya quito eso. A ver, les pongo la otra tabla. A ver, ¿dónde la selecciono? Déjenme que la seleccione. Agarran su tablita de generación de variables. Les digo, eso es en así como métodos numéricos, así. En los libros vienen, ¿no? En los libros vienen esas tablas. Entonces, ¿dónde está? Por aquí ya la tenía. Está raro. Aquí ya la tenía, ¿dónde está? Ah, la debo de seleccionar primero acá, ¿eh? No me sale. Ahora sí. Aquí está. Fíjense, aquí lo que van a hacer es Ah, ya se ve, ¿no? Ya. Aquí buscamos, ¿no? Distribución. A ver. Continua, no. Distribución normal. Ah, bueno, aquí buscamos la distribución normal. Entonces, fíjense, aquí todo lo que tenemos son estas dos que están aquí, distribución normal. Y aquí están las fórmulas, ¿no? Están 1, 2, 3 fórmulas. Si se dan cuenta, aquí ya viene la media y la desviación estándar. Miren, media, desviación estándar abajo. Y media y desviación estándar. ¿Va? Entonces, para no complicarnos mucho con la fórmula, se puede elegir y lo vamos checando. Se va metiendo en el Excel. Y nos tiene que dar. Ustedes ya lo verificarían. Ahorita vamos a usar el Excel. No, nada más les estaba enseñando que lo pueden agarrar de aquí. Ya lo verifican. Pero vamos a usar el Excel y el Excel ya nos da la fórmula rápido, como la cuando usamos la de probabilidad T, ¿no? En vez de encontrar los valores y que entre 2 y luego menos 1 y luego seleccionar dónde intersectan, nos los daba el Excel. Aquí igual, ¿no? Vamos a hacer con el Excel. Entonces, esta ya la quito. Vamos a hacer con el Excel. Se lo vuelvo a presentar, ¿no? ¿Cómo lo hago con el Excel? Y esa sería la manera. Excel, ¿dónde está? Está. Está presentando. Con el Excel van a ocupar la de distribución normal INF. Ah, a ver, déjame buscarlo. Distribución. Ajá, 4 y desviación estándar, probabilidad. Eso es, a ver.
Ah, va. Entonces van a ocupar la de distribución distri nord imp. A ver, yo se las pongo. Entonces va a ser aquí a, para no estar metiendo la fórmula, le van a poner distri, así. ¿Ya la están viendo todos? Luego nord. Norm. Así. Punto imp. Fíjense, es la que está acá abajo. La última de estas cinco. La última. Tip norm imp. Le dan doble clic. Y les pide probabilidad media y desviación estándar. Bueno, la primera de probabilidad va a ser la de aleatorio. El número aleatorio. Le doy clic. El F7. Luego, coma, la media, dijimos que era de 4. Y la desviación estándar de 0.05. Entonces, 0.5. No, 0.5 nada más, ¿no? Ahí está. Y ya le dan enter. Como luego no me permite la... Ah, está, sí me dejó, mira. Y ahí le vamos a marcar 4 decimales. 4 decimales en medio. Ahí está. Y ya nomás le dan doble clic. Todas son iguales. Siempre es la F del aleatorio que está atrás. ¿Va? Entonces aquí le van a dar doble clic, miren. ¿Ya vieron? Ya está. ¿Hasta ahí alguien que tenga duda con respecto a esa? This, normal, imp. La del aleatorio, 4 y .05, de acuerdo a la tabla. No sé, ¿alguien tiene duda o si les quedó o no les quedó? No, perfecto, todo bien. Ah, por eso sí les quedó. Sí. Bueno, va. Si ya les quedó, es esa, ¿eh? Lo de la fórmula, si ustedes ya lo quieren después verificar, utilicen cualquiera de esas tres que están ahí. Si hacen bien la fórmula, les tiene que dar esto mismo, ¿eh? O sea, lo pueden hacer aquí enfrente y comparan que efectivamente el Excel ya me lo da. Bueno, después de eso se van a fin de la inspección. Acuérdense que ese fin de la inspección va a ser en minutos también, ¿no? Pero le ponemos fin de la inspección. Le dan enter, ¿no? Yo ahí le puse la empresa. Pude haber dicho, ah, pues también fue de la vocacional, ¿no? Como el otro. Pero si no iba a poner pura vocacional ahí, ¿no? Y, porque, por ejemplo, un tornillo se puede hacer en el torno. Los tornillos. Bueno, está. Fin de la inspección, en medio, y ahí está. Y aquí, el fin de la inspección va a ser que va a ser la suma del inicio de la inspección más el tiempo de la inspección. O sea, la E más la G. Ajá. Entonces, ahí el fin de la inspección le van a poner igual a la E más la G. El inicio de la inspección, ¿cuándo inició? Más el tiempo de inspección, de acuerdo al aleatorio. O sea, me la suma de estas dos. De esta azul con esta roja. Y ya le dan enter. Bien. Ese sería, y lo centran. Ajá. Entonces, vamos bien, porque ahorita a la otra hora le dedico a esta tablita, y ya están ustedes irlo terminando, y ya. Hoy mismo ya les tengo sus dos hojas de calificación y promedio final. Hoy mismo ya. Y ya regresando de vacaciones, les pongo las asignaciones y ya terminamos de ver qué onda ahí. Ahora sí se descansa. Bueno. Esa suma va a ser igual para todas, entonces le podemos dar doble clic aquí. Y me hace la suma. Claro que aquí me da lo mismo porque no he sumado esta hilera. Esta hilera ahorita la hacemos, pero esta hilera tiene que ver con algo final de acá. ¿Va? Entonces, ahorita lo checamos, ¿no? A ver, déjame ver si por ahí vamos bien. No, creo que ya la puedo hacer. ¿Cómo se llamaba? Inicio de la inspección. Ajá, ya la puedo hacer. Va. Con la de fin de la inspección, si todos van ahí,
¿Ya todos hicieron fin de la inspección? ¿Sí todos van parejito o no? Sí, profe, ya. Va, qué bueno. Si ya todos van ahí, aquí, a donde nos faltó, ya ven que aquí nos faltó en la E, aquí lo que deben de seleccionar es el máximo, a ver si lo checo rápido, es el máximo en inicio de la inspección. Aquí está. Ah, ya me equivoqué. Es que me relacionó los dos Exceles y y ya pues no está mal porque pues no. Entonces es D y ahí está D y H. Es el máximo entre la D y la H. A ver, déjala, la coloco aquí. Va, aquí ustedes, ahí donde esté ese espacio le van a poner igual, hay que seleccionar el máximo, le dan doble clic, entre el tiempo de llegada y el tiempo y el fin de la inspección. Tiempo de llegada, luego le ponen comita y el H. Me va a seleccionar que el inicio de la inspección para la segundo tornillo que llega, o sea, la segunda pieza, va a ser el tiempo máximo entre el fin de la inspección y el tiempo de llegada. ¿Por qué? Porque aunque llegue antes, pero no se ha terminado de revisar el anterior, va a agarrar el número mayor. Y la otra, aunque haya terminado la inspección antes, pero el tornillo va a llegar después, pues es hasta que llegue el tornillo. Entonces tiene que ser el tiempo máximo de esos dos y le van a poner, cierran el paréntesis, aunque no lo cierren, creo que le dan enter ahí. Y miren, ya me dio el máximo entre la D y la H. Todos deben de seleccionar estas dos, D y H. Entonces, como me dio la D y H, y ya lo pongo aquí en medio. Y ya le doy doble clic aquí, ahora sí. Ese ya me da todos esos números. Ese sería lo que se va a hacer. Ajá, todos entendieron esa parte, que va a ser el máximo entre estos dos valores que están ahí. No sé si todos entendieron esa parte. Sí, yo sí, profe. A ver, ¿quién dijo que yo sí? ¿Guillermo? Yo, Alex, Guillermo. Yo, Marco. Yo también, va. Profe. Ya está. Órale, entonces vamos bien. ¿Cuántos son? Ah, son 14. Faltaron 3 personas. ¿Quién sabe quiénes eran? Bueno, los que falten, que vean el video, ¿no? Por eso se está grabando. Por eso ya nos va a dejar pasar para que se usen las herramientas digitales, que es ver el video. Mejor que duerman y yo también el video. Fin de la inspección. Después del fin de la inspección, fíjense que ya vamos a acabar, ¿eh? Vamos a llegar a la tabla y nosotros lo sacamos de volada. Lo demás, lo difícil siempre es esta parte. Pero ya estamos usando fórmulas, es un poquito diferente. Ahora, después del fin de la inspección viene el tiempo de inspección. Ajá, le van a poner ahí. Acá, tiempo de inspección en la empresa. Inspección. Enter. Y ya está. También me lo marcó ya en medio, miren, en medio y en negritas. El tiempo de inspección va a ser la resta del fin de la inspección menos el tiempo de llegada, o sea, va a ser H menos D. Porque es todo ese tiempo que la pieza estuvo, desde el fin y desde que llegó, hubo un tiempo de transcurrido. Entonces va a ser el H menos el D, me parece. Ajá. A ver, déjame ver si no me estoy equivocando. Sí, H menos D, todas son H menos D. Entonces el tiempo de inspección es lo que queremos analizar. Ya llegamos al final. Esto va a ser el H menos el D, ¿no?
va a ser el fin de la inspección menos la llegada. Aquí está. H menos la D. Fin menos llegada es el tiempo que estuvo la inspección en minutos. Ya luego la acomodan aquí arriba si quieren, ¿no? Si no, así déjenla. Es en minutos esto y todo esto también. Estos dos son en minutos. Las dos. Y aquí le van a dar enter. Y ahí está. Lo ponen en medio y le damos doble clic. Ese es el tiempo de inspección. Por ejemplo, la primera. Si pasaron 4 minutos, pero llegó en... Ahí está. Dos. Pasaron 11 minutos el fin y llegó en 7. ¿Cuánto tuvo? 4 de diferencia. Con todos sus decimales. Entonces ya vieron cómo saqué la última. Solo es una resta del final menos el tiempo de llegada. Esas dos. Y ahí está. ¿Sí? Estas prácticas, las últimas que puse, ya son más como de procesos industriales. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas... ya sea ingeniería en sistemas computacionales o cualquier tipo de ingeniería, es decir, hasta gestión administrativa, hasta gestión empresarial, sistemas de producción, ingeniería en sistemas de procesos o de procesos de producción, manejan esto, no es de una empresa, ¿no? Acuérdense, yo que estudié en la Boca 2, ahí están todas las máquinas y todo eso, ¿no? Son de procesos industriales, todas esas máquinas. Bueno, aquí está. Tiempo de inspección. Ahí está. Y luego lo que van a hacer después de... ¿Todos les dio tiempo de inspección? Sí. Para pasar a lo que sigue. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a anexar otra, pero esta es como siempre, como puro dato, ¿no? Tiempo de espera le ponen enfrentito. Le van a poner tiempo de espera. Le dan un enter. El tiempo de espera va a ser el tiempo de espera el tiempo de espera va a ser el inicio menos el tiempo de llegada, o sea, el E menos el D. A ver si no me equivoco en todas. Sí, E menos D. Entonces, el tiempo de espera, la que le vamos a agregar, va a ser igual a la E, que está acá. El inicio de cuando inicia la inspección, menos el tiempo de llegada. Aquí está. Esta, menos la anterior. E menos D, y le dan Enter. Ajá. E menos D. Así le ponen. Sí, está bien. Así es como tengo el otro archivo. Si se dan cuenta, la primera pieza, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque se está iniciando, como es la primera que llega, pues luego se atiende. Aquí es cuando se va acumulando los tiempos. Pero la primera se atiende luego. Entonces me da 0. La primera siempre se atiende luego. Aquí abajo ya no, porque se empieza a... Se supone que se tiene que empezar a acumular, ¿no? Sí, miren. Sí, entonces, fíjense, todo lo que se va a hacer aquí es darle doble clic. Aquí en el tiempo de espera le van a dar... Le voy a poner en medio también. Bueno, si en medio no... Sí da, ¿no? Entonces, le dan doble clic. Y ya está. Esa va variando. Hay veces que la piezan, vean, aquí está 0. Luego la atienden porque con los números aleatorios me da que no, que se atiende, se puede atender luego. Miren, aquí dan ceros, porque luego se atienden. O a veces no. Entonces esa va a variar. Pero todo esto está correcto. Vamos bien. Va. Entonces, ya que tienen todo eso, ya vieron la tiempo de espera, nada más es la resta, ¿no? De estas dos, E menos D. Y todas estas se repiten, vean, aquí. E menos D, pero de este...
de ese renglón, o sea, es de cada renglón, ¿no? De cada fila. Y hay veces que están en cero, o sea que aquí, miren, no hay pérdida de tiempo, luego se da con números aleatorios. Va, entonces, lo que después van a hacer, y ahí quedó, entonces, si quieren, pueden darle un poquito de formato a la tabla, ¿no? Control Shift abajo, le voy a meter ahora sí ya todos los bordes aquí, nomás para que se vea un poquito mejor. Yo lo agarré en azul, este azulito que está aquí, y en blanca la letra, y en negrita, ahí está. Entonces, fíjense, así es como tengo el otro Excel. Y arriba marcan los estadísticos. Lo que vamos a usar aquí va a ser esta de tiempo de inspección. Es lo que me pide. ¿Dónde dice? Voy a poner el examen. Realice un estudio de simulación completo para estimar el tiempo promedio de permanencia de los tornillos de la estación de inspección de acuerdo a la siguiente tabla. Tiempo promedio de permanencia. Entonces, lo que me está pidiendo, el tiempo promedio de permanencia, no es el tiempo de espera, sino el tiempo de, este tiempo de espera que restamos no, sino el tiempo de inspección que hubo, que es esta resta, realmente. Entonces, entonces aquí le vamos a subrayar este en negrito, le voy a poner, porque esa es la que queremos analizar, esta, ¿sí? Esa es la que nosotros vamos a hacer el análisis. Entonces, espero que todos vayan hasta ahí. Esta, pues creo que nomás es una pregunta, ¿no? Pero todo lo demás, ya sale más rápido, entre comillas, ¿no? Pero esto es lo, ahora sí que sí son prácticas largas, pero pues ni modo. Va, entonces, hasta arriba, lo que van a poner así son los estadísticos. Entonces, hasta acá le van a poner estadísticos. Estadísticos, acuérdense que manejamos los estadísticos. Manejamos el promedio, desviación, estándar, máximo, mínimo. Aquí le ponen promedio. Promedio. Luego desviación estándar. Ah, máximo y mínimo. Ya me equivoqué. No hay problema, lo borro. Lo vuelvo a poner hasta arriba, que es estadísticos. Ahora sí. Aquí lo acomodo para que entre bien. Aquí voy a hacer promedio. Ya no lleva mayúsculas, así que vayan haciendo esto. Yo lo estoy haciendo con ustedes para que vean que ya sale ahí. Desviación estándar. Es que no me le puse el acento. Desviación estándar. Máximo y mínimo, ¿no? Esto de acuerdo, ya es como que lo estamos agregando un poquito. Todo eso, si se dan cuenta, bueno, esto lo selecciono y lo pongo aquí así, para que así se vea. Si quieren le pueden poner bueno, estos ya los puse en negrita, y esto también, ¿no? En medio. Ajá. Bueno, aquí el promedio va a ser el PROM de esto que queremos analizar. No estamos el tiempo de espera, sino ya el total de la inspección. Entonces va a ser control shift abajo y le dan enter. Ven, ya me dio el promedio de esos datos. Miren, ahí están. Eso azul. Luego del promedio le van a sacar la desviación estándar de esos datos. Desviación estándar de la muestra de estos datos, control shift abajo,
le dan enter. Ya también, miren, ahí está. Y le van a poner otra vez el máximo. Eso ahí, háganlo todos ustedes, máximo. También de esta, control shift abajo. Le damos enter. Y ya luego acá el mínimo. Vamos a poner ahí, aquí donde estamos. Vamos a poner el min. De esto que está aquí, control shift abajo. Le damos enter. Ya, entonces me voy a apurar para que a la otra hora yo se la dedique a la otra tablita. Lo demás ahora sí que ustedes le buscan. Yo lo explico rápido, pero le buscan. Va a ser como su examen. Profe, no. todo es de esa misma columna, ¿verdad? De la columna. Sí, sí, de la negra, porque sí, en el PDF dice que quiere el tiempo de inspección. Aquí el tiempo de espera, ¿no? Porque el tiempo de espera fue entre llega y entre la atienden, ¿no? Una resta de por acá. No quiere la inspección desde que llega ya. No en la que ya la están atendiendo, sino desde que la están atendiendo hasta que finaliza. Es un intervalo de acá, de una resta. Sí, es esta. Bueno, ya que está eso, si quieren aquí, le pueden acomodar también que sean 4 decimales. ¿Está? Como que no sale esto. Y no sé si quieren lo pueden poner en medio. No sé. Estamos dando como que un formato un poco, ¿no? Y eso ya, bueno, se lo voy a poner como lo tengo en la otra tabla. Así yo lo tengo en la otra tabla. Y esta la tengo en negra y esta en blanca, así. Y estos promedios le puse 2 puntitos aquí. Más o menos para que tengan el mismo formato. Pues es como se hace esta práctica. Entonces, miren. Ahí vamos. Miren, fíjense. Estadísticos, ya. Y aquí la voy a volver a salvar. Miren, entonces. Tengo dos archivos de cada práctica. Porque pues una es la que hice, la que vuelvo a hacer. Pero ya está. Continuar. ¿Qué duda? Profe, déjenlo cierro. En mi tiempo de espera me salió algunos valores negativos. ¿Está bien o checo mis valores? Espérame entonces. Examen. ¿Dónde lo tengo yo? Ah, lo grabé como práctica. Pero lo voy a volver a abrir, ¿eh? Porque lo cerré porque quería ver si ya se salvó y todo. Bueno. A ver, déjenme revisarlo rápido. Fíjense, yo lo hice desde cero, entonces ahorita lo vamos a revisar. ¿Qué error tiene? ¿Quién dices? ¿Qué error tiene, dices? Me salen algunos valores negativos, pero tengo bien la fórmula. Va, lo checamos. Miren, a ver si ya ven. Esto que está aquí, vamos a revisarlo. Pero no, es que sí deben de dar todos positivos. Mira, es todo positivo. Y ya. Fíjate, yo solo checo. Chécalo. ¿Dónde te sale el negativo? A ver, dime, a ver si lo puedo analizar rápido. ¿Dónde te sale el negativo? ¿En qué parte de aquí? ¿En qué parte? ¿Al final? Sí, al final me salen un par de valores negativos. Es que ha de ser por este. Aquí, donde pongo el máximo, ve. Aquí me pide el máximo del fin de la inspección y el tiempo de llegada. No sé si pusiste, si pusiste el máximo o no, esto. Sí, sí, pero puede ser que sea eso, porque eso está al final. Ajá, checa eso. Ese, mira, donde está el máximo, debe ser el máximo de este o este. Entonces, como agarra el valor máximo cuando hagamos una resta, pues ya está determinado un valor máximo que le vas a restar un mínimo y entonces a fuerzas te tiene que dar un positivo. Yo creo que debe ser del máximo. Y la resta, ya te da, pero todos deben ser positivos. Ahí lo checamos. Bueno, dale, ya que esté eso, aunque yo le varíe, pues ya, mira, es la que me da. Y la otro archivo que tengo, pues sale igual.
Lo que se va a hacer después es en la M, bueno, vamos a empezar unos dos si quieren, tiempo promedio, total de inspección, minuto, tornillo. Vale, lo que van a hacer aquí, para ir terminando, porque si no, no vamos a acabar. Aquí, tiempo promedio, total de inspección, minuto, diagonal, tornillo. Cierro paréntesis y le doy un enter. Y aquí ajusto, ¿ya vieron la M? Y aquí, si quieren, lo pongo en medio para que ya me dé mejor en negrita. Ahí ya que hicieron ese tiempo promedio total de inspección, van a hacer lo que es la, acuérdense que lo que hacemos nosotros es un promedio acumulado. ¿Ah? Entonces aquí le van a poner prom. O sea, aquí ya vamos a empezar a hacer ya lo mismo de siempre. Es promedio, le van a dar doble clic. Van a seleccionar la primera celda que está. Ah, no, pero queremos la que es en negro. Por eso la marqué en negro aquí, porque es la que nos importa. Esta fue extra. Ocupamos esta que está aquí. Entonces, le dan después dos puntos, me parece, o coma. No, dos puntos, porque es el promedio sobre el mismo promedio. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí se acuerdan? A ver. Sí, profe. Me vuelvo a salir. Prom. Le doy doble clic y selecciono esa celda. Y luego le pongo sobre la misma. ¿Están de acuerdo? Y le doy pero esta la tengo que fijar. La primera la tengo que fijar con F4. ¿Sí ya lo vieron? Entonces la de promedio me la van a fijar con la misma. Y esta le dan doble clic, pero si no se los deja hacer, como no está pegada a veces la fórmula o no la identificó, bueno, nos vamos hasta el 500 que queremos, que está acá abajo, y la ponen así. Y vean, como que me va acumulando el promedio, ¿sí se acuerdan? Hasta ahí. Esta la pueden poner en medio. Esto ya es lo que ya ustedes conocen. Acuérdense que esta luego la poníamos en amarillo con rojo, no sé si quieren darle más formato. Pero esta es la que vamos, y ya luego esta la le ponemos control shift abajo. Y bueno, aquí le pongo todos los bordes. Ahí está. Y esto ya es lo que ya conocen. Ajá. La complicación fue esto acá de acá atrás. Pero esto es lo que ustedes ya conocen. Aquí lo que se va a hacer ahora es agarrar nada más. Aquí es el promedio acumulado. Fíjense cómo aquí me hace el promedio de estos dos. La de acá abajo me hace el promedio de estos tres. La de acá abajo me hace el promedio de estos cuatro. Ah, no. Ah, nada más me está promediando los dos salteados. Creo que me equivoqué. Se le pone dos puntitos. Porque eso significa que es abarcar. Con coma me lo saltea. Y con dos puntitos, lo que hace es otra vez vuelvo a dar doble clic. Y ahora sí. Son dos puntitos, porque los dos puntitos lo que me hace es agarrar todo el acumulado. Y si le ponía la coma, me saltea. Fíjense, si me voy hasta acá y le doy aquí, ahora sí, toda la línea. Quiero el acumulado. Entonces es con dos puntitos, no con coma. Y ya que dio, todos deberían de estar ahora sí que ahí, ¿no? Fíjate, lo voy a salvar por cualquier cosa, pero todos deberían de estar ahí. Y ya le voy a poner guardar. Y entonces en esto, continuar. Me encimo los libros, dice que sí hay compatibilidad. Bueno, ya está. Y lo que ya quedó, le van a poner control shift abajo. Y de ahí, lo que van a hacer es a la gráfica, insertar,
gráfico, este, el primero de líneas, y le dan enter. Y vean cómo está mi gráfica. Profe. ¿No estoy compartiendo? No, ¿verdad? Sí. Así. ¿Quién me quiere preguntar algo? Dígame, dígame. Yo, profe. ¿Quién? No, no sé quién es. Es que, bueno, ahí en la tablita amarilla no me salen los valores de abajo. No te salen. No. Ah. Esta, la primera, la vas a poner promedio, la misma celda sobre la misma celda, y vas a fijar la primera celda. ¿Sí ves cómo está fijada aquí, no? Con F4. Sí, profe. Y una vez que esté así, si ya te dio la primera... Fíjate, voy a borrar todo. Voy a borrar todo. Lo demás solo es formato. Vean, si ya me salió la primera, que ya está aquí, así, con F2, con el F2 yo puedo ver la fórmula. Ahí está, Escape. Y solo selecciono y me voy hasta abajo, mira, hasta el 500. Ahí está. Y vean, ya me copió todo. Pero es este promedio acumulado. Va variando. Ahí está, miren. No sé. Son como las prácticas anteriores. Y después le saqué la gráfica y vean cómo está la gráfica. ¿Ya ves, están viendo ustedes mi gráfico ahí? No sé si ya lo están viendo. Profe, ¿cuál gráfica fue? Es la de la de líneas. ¿Sí está bien? ¿Ya la viste o no? Ah, sí. Gracias. Es la de línea, a ver, otra vez. Aquí, en insertar, se van a gráfico, y la segunda que está acá, mira, la de barritas, y la de línea que está acá, donde dice insertar gráfico de líneas, la primerita, esta primerita de líneas, donde dice línea 2D, si lo pueden, vale, ver. Sí. Ahí, ya que la tengan, fíjense, aquí yo la voy a ampliar un poquito, hasta la V. Vean, ya la amplié. Y aquí, aunque yo le dé suprimir, vean cómo ya me la da. ¿Ya la vieron o no? Fíjense. Así como la tengo, eso es todo. Todo lo que deben de saber. Aquí, si gustan, pueden copiar esto que está aquí. Lo copian acá arriba para que lo tengan de datos, ¿no? Acuérdense que así le hacíamos. Ustedes tienen, bueno, vamos a hacer una cosa, copié el formato, pero esta le pueden poner igual a la celda que está acá atrás, enter, este le van a poner igual a la celda que está acá atrás, enter, me parece que me iguala a las celdas, mira, con una la recorro, me iguala a las celdas. Entonces, miren, así como ya hasta aquí donde llegué, ya es todo lo de la pregunta, más o menos lo de la práctica 1. Tengo fe en que los que ya saben, no van a tener problemas con terminarlo, porque ya nos vamos a la otra práctica. Miren, así rapidísimo. Lo que me dice las preguntas, dice, la tabla de cálculos que nos servirán de simulación, pueden seleccionar las celdas donde meten las fórmulas. ¿Ya ven que metimos fórmulas? Seleccionen las celdas donde meten las fórmulas. Ajá, esa es la pregunta 1. La pregunta 2, elabora el modelo. El modelo es esta tabla, porque a lo mejor está un poco grande, pero ese es el modelo. Después dice, elabora el gráfico, la 3. Este es el gráfico, vean. Con esta 3, junto con esta línea, si quieren, o no, el puro gráfico, cualquiera de las dos, sobre todo el gráfico, o metan las dos. Eso es la pregunta 3. Después de la pregunta 3, hay que meter al Minitab. ¿Sí se acuerdan que ya vimos... Eso ya lo vimos en preguntas anteriores, que agarrábamos pueden agarrar ustedes esta solita y meterla al Minitab, ya les lo pueden comprobar. ¿Cuál, profe? Cuando hacíamos el Minitab, agarramos esta, ¿tú que te acuerdas? O agarramos esta.
¿Cuál te acuerdas que agarramos, compañero? Me acuerdo que la negra. Bueno, entonces agarren la negra, que está aquí, y metan el minitab. Esta columna agarren. No hay problema. Si ¿Profe, si era esa? Sí, ¿o era si la... Miren, véanlo con el video anterior, pero no hay problema. Lo checan con el video anterior. A veces agarramos también esta, porque era la final que hacíamos. Bueno, después de que agarren esa, que es el mini para el mini tab, dice que calculen las corridas. Eso también ya lo deben de saber hacer. Calcular las corridas lo pueden hacer al 95%, al alfa 0.05, y el error ustedes lo establecen. Todo lo que es el mini tab, las réplicas y todo, guíense de todo lo que ya han hecho, ¿no? Ahí ustedes están a prueba, ¿no? No voy a ser exigente, pero les voy a conservar su promedio. Tengo fe en que los que ya van bien, que no van a fallar. Ajá, ¿qué de duda? Dime, rápido. Ajá. La tabla del minitap agarramos los 500 valores. Sí, son los 500 valores, primero. Y ya cuando ajustes la corrida, acuérdate que ya agarras la de los promedios. La hilerita que está sobre los promedios. Sería que seguían un poquito del video anterior. ¿Va? Entonces voy a poner aquí archivo, guardar como, equipo, lo voy a guardar. Y ahí terminamos la... esto, profe, porque sí. Ajá, ¿qué pasó? El nivel de confianza del Minitab era 90, ¿verdad? No, ya estaba en 95 de FAUN. Si quieren, okay. agárrenlo a 95, ya lo tienen que cambiar a 90. Sí, todos los demás procedimientos ya se lo saben. Ya no lo digo para que ustedes lo practiquen y digamos que ese es su examen final, que yo nunca pide examen. Ese es su examen final. Pero no se preocupen, no me voy a poner escrito. Les voy a conservar su promedio para que ya sea el mismo promedio, pero entonces ya luego vemos los demás, ¿no? Que tuvieron falta saber cómo lo solucionamos, que sería que tengan que venir 2 días después para quitarles 2 faltas con lo que regresamos de vacaciones. Y los siguen a prueba los otros 2 días que nos faltan, ¿no? Y tú que, Alex, que quieres venir por el 100 perfecto, dices, para que te corrija, pues sí. Los veo regresando de vacaciones, me parece que es ya en enero, ¿no? Entonces esto, ustedes sí. está ahora sí que de tarea. Hay que llenar tanto el Excel, la hoja 2, hay que llenar la hoja 2, se le va a poner aquí, acuérdense que se le pone copiar, se le pone mover o copiar, se le pone mover a final, se le pone crear una copia y le dan Enter, fíjense, y aquí me copia la hoja 2, miren, hoja 1 y hoja 2. Y en la hoja 2 lo van a hacer las réplicas de 500, haz de cuenta que yo quisiera, miren, si me voy a la hoja 2, así rápido, porque ahorita ya me voy a dedicar al otro, si no, no me va a dar tiempo. A la otra hoja, si yo quisiera agarrar de 500, fíjense, agarro de 500, y ahora yo quisiera más réplicas, miren. Digamos que quiero unas 1,000. ¿Ven? Ya llegué hasta 1,000. ¿Ven? Ya aumenta esto. Pero ya tengo la primera tabla, y vean cómo me copia todo. Nada más agarré la última hilera, ¿ya vieron? Entonces, todo eso es lo que harían para terminar las preguntas, y hay que llegar hasta intervalos, pero también ustedes tienen que checar si son las terminales, primero las no terminales, luego las terminales, si es bajo normalidad o si es bajo no normalidad, dependiendo del minitab, ya sería ustedes que le practiquen un poco, porque si uno les hace todo, pues no, pero no se preocupen, si ya van pasando, yo les pongo su promedio, mira. Sobre todo tengo fe en que los que llevan 10 no se van a equivocar tanto. Vamos a hacer una cosa, y los demás se tienen que recuperar, ¿no? Vamos a hacer una cosa, entonces la voy a cerrar, ya no guardar, y voy a empezar con el otro examen ahora, y vamos a llegar a la misma línea, porque si no, no nos va a dar tiempo, tenemos 45 minutos para que les explique el otro. ¿Qué pasó? ¿Qué duda tienen? Ah, nada más le iba a decir que la gráfica del Minitab sale muy rara. Porque no va a haber
Porque no va a haber, ¿sabes qué no va a haber? Primero, parece que no hay normalidad. Oye, ¿y si usas la de promedios? Porque creo que una vez usamos la de promedios, ¿no? ¿Ya intentaste con la de promedios? No. Lo de promedios acumulados. Ahorita la intento. A ver, inténtala y me dices. En lo que yo abro el archivo. Voy a abrir ahora, en los otros minutos que me quedan, la del proyecto final. Y voy a explicar otra vez hasta la gráfica. Y ya lo demás también va a quedar en que ustedes lo terminen. Ahora sí que sería invertirle un tiempo. Pero si ya me lo terminan, yo con eso los califico y ya se acabó la materia. Ya los que tengan 10 y si no quieren venir, vamos a hacer otras actividades. Pues si ya no quieren venir, pues ya no vengan. Más que nada son para los que les llamé la atención. Les dije que era, por ahí ya les dije unos nombres, ¿no? Para no estarlo repitiendo. Para que se recuperen con sus faltas. Entonces, ¿qué? Ah, luego vemos. Sí, ya los mencioné. Están mencionando otra vez. Nada más los evidencio. A ver. Ah, ¿me están diciendo cómo les sale la gráfica? A ver, dejen veo cómo le sale la gráfica. A mí también, tiempo promedio total de inspección. Ah, es que no, luego lo veo, ¿no? Porque como que... A mí me sale así, bro, como una viborita. Sí, de hecho está bien, así sale. Si se das cuenta, no, es como que se sale, ¿no? Esa que hiciste de la viborita es con la... Bueno, esa que hiciste es esa que sacaste. ¿Te salió con la de acumulados o te salió con la anterior? Con la columna que estaba, con la que pintamos de negro. Con esa columna. Ay, la última. ¿La de promedio? Promedio, ajá. Y la anterior te sale más rara todavía. Me sale como la de mi compañero. Ah, la de hasta arriba. Uh-huh. Parecida, muy, muy parecida. Solo que la mía es un poquito más alta. La que gustan poner, no hay problema. Porque creo que en unas hicimos la de promedios acumulados también, ¿no? ¿O no? ¿O no se acuerdan? ¿No te acuerdan? No. Si quieren, entonces chequen el video. Está bien, no hay problema. Ya que esté eso, ustedes fíjense en el valor P, también que si era mayor, que si era menor. Bueno, vamos ahora a hacer la de final. Aquí la hago con ustedes, la muestro para que vean que ya también la tengo. Pero es para 200, si se dan cuenta, en los datos es para 200. Entonces déjenla, abro, porque si no, no vamos a acabar. Se llama examen 5, proyecto final Excel. Se llama, ¿cómo se llama el archivo? Pasos de simulación, ya se los puse. Ah, examen proyecto final le puse. Entonces vámonos ahí porque si no, no acabamos más. Sí, es que las últimas las hacíamos con las de promedio acumulado y unas anteriores, las primeritas, no eran las últimas. Por eso yo decía que usen la de promedio acumulado porque fueron las últimas que usamos. Ahora, lo que se va a hacer es, voy a ponerles el examen. Tenemos para hacer rápido. También le puse tal vez esta y yo se lo pongo, ¿no? Puede ser cualquier empresa, pero ya le puse que la vocacional 2, Miguel Bernal Perales, es la que es físico, matemáticas, estas no son ni de ciencias sociales, nada de eso. Luego dice, decía simular cuando dos barras metálicas A y B. Cuando yo estudié, estaba la carrera de máquinas y herramientas, que es este laboratorio. La pieza que hice fue en la otra hilera que está aquí de tornos. De hecho, aquí me dieron electrónica, ¿no? Aquí en la esquinita. Este es un laboratorio nuevo que pusieron después. Sí entré aquí, a este nuevo, cuando fui de visita. Les digo que llevé mi hoja y entré de visita. Parece que metieron la carrera de técnico en aeronáutica. Entonces, los técnicos en aeronáutica tienen que soldar a veces piezas o incluso los de máquinas y herramientas. Por eso puse los dos. Donde están las canchas, al final pusieron este nuevo. Y ahí sí entré cuando entré de visita. Por ahí hace como... Antes de la pandemia me eché mi vuelta. Entonces, me dejaron meter.
Y yo vi este avión aquí en persona. Sí lo vi, y aparte aquí hay unos saloncitos. Entonces puse la otra foto. Pero este fue nuevo. Cuando estudié realmente, no estaba este. Cuando yo estudié, esto lo construyeron como unos años después. Este. Bueno, puse los dos. Entonces me dice que se desea simular dos barras metálicas ABI que son unidas mediante un proceso de soldadura para formar una barra de mayor longitud, o sea, la soldan. La longitud de la barra final tiene una especificación entre 80 más menos 10 centímetros. Ajá. Realiza un estudio de simulación completo para estimar el porcentaje de las barras defectuosas, que se desea realizar una simulación que permite estimar el porcentaje de piezas defectuosas. Ajá. Es lo que vamos a hacer, un porcentaje de piezas defectuosas, para cual se miden 100 muestras. Creo que lo puse 100, pero lo vamos a hacer de 200. De 200 muestras. Son 100 muestras de cada tipo de barra, entonces por 2 son 200. Lo que van a hacer es que se van a unir. ¿Sí? Cuyas pruebas de bondad de ajuste siguen las siguientes distribuciones de la tabla. Va a ser parecido. Vamos a usar ya sea el Excel. Me parece que ahorita no vamos a ocupar ya el Excel. En cuanto a fórmula, vamos a ocupar la tablita y vamos a ocupar lo que dice ahí. Fíjense, ahí viene el mínimo y máximo y vienen los parámetros y de valor esperado. Estos que están aquí, yo les digo cuáles son y se meten a la fórmula. Y es de acuerdo a la tablita continua, uniforme y Erlang. Estas dos distribuciones aparecen para la barra A y B. Entonces, esto es lo que vamos a ocupar, esto que estoy coloreando, que está acá. Me voy a apurar porque ya tenemos que acabar de saltar. Esto. Y van a hacer lo mismo, miren, los cálculos, la simulación, el gráfico. Vamos a llegar hasta las tres primeras preguntas otra vez. La 4 en Minitab, junto con las pruebas de ajuste, el error, todas las réplicas y los intervalos. Ahora sí que yo lo dejo a ustedes para que le practiquen. Les digo, no me voy a poner exigente. Lo principal, ya les dije, son asistencias y que me hubieran entregado a tiempo, ¿no? Así que los que ya van pasando, no se espanten, nada más dedíquenle tiempo y yo les conservo su promedio también, que se vea que se esforzaron algo y yo les seguimos conservando su promedio. Va, entonces, ya que quedó, ahí están los talleres, porque en cualquier taller soldan. Vamos a poner ahora el ejercicio. Entonces, déjenles quito esto. No sé, lo siguen viendo, ¿no? Pero si no, no acabamos. Se los pongo primero rápido como lo tengo. Y si quieren, lo hago con ustedes, así como creé el otro. Creo dos archivos. Voy a crear uno rápido para que vean que en media hora también lo hago yo rápido. El otro. Es esto. Ahí está, lo estoy presentando. ¿Ya lo vieron? Lo van a hacer para 200. ¿Sí? Por eso ahí abajo en el examen dice 200. Fíjense cómo acá me voy hasta abajo. Ahí están los 200, ¿ya vieron? Ahí, 200. Y están, no hay ningunos negativos. Fíjense, todo es positivo. ¿Va? Ahí lo van checando. Si se equivocaron, vuélvanlo a hacer. Vean el video y hay que practicarle hasta que salga. Vamos a empezar. Vean cómo aquí, si yo le doy suprimir, ya me va cambiando la tabla. Y aquí si le doy clic, es de la última. Porcentaje de piezas defectuosas. No la dejo en porcentajes, porque aquí se puede cambiar a porcentajes. Aquí con el clic de porcentajes. La voy a dejar en aquí no me la da porque estoy metiendo el escrito. Pero si selecciono los números, no lo quiero en porcentajes, lo quiero en decimales. Es decir, 0.50 son 50%, 0.40 son 40%. Y acá arriba son los estadísticos de los porcentajes, pero los porcentajes los dejo en decimales. ¿Va? Entonces, eso es. Si no, no, y en media hora acabo. A ver, ¿qué más dice? Calcule, déjame ver qué dice la pregunta. Realice un estudio de simulación completo para estimar el porcentaje de barras defectuosas. Ahí dice, el porcentaje va a estar en decimales. 0.50 es 0.50%. Ajá.
Ah, entonces vamos bien. Sí, sí, está bien. Vamos a llegar a este porcentaje, y ese porcentaje de piezas defectuosas es lo que están viendo ustedes en pantalla. Si le pongo suprimir, cambia. También lo amplié ahí de la P hasta la V. Todos estos como de 7 para que se vea aquí. Ya más o menos se ve estable. Todo lo demás ya no lo repito porque ya saben cómo. Vamos a llegar hasta acá en esa media hora para que ya también ya tengan esto. Las réplicas, si son de 200 y las corridas les dicen que sean más, pues las hacen más grandes, ¿no? Las hacen a lo mejor de 1000 o de 800, dependiendo lo que les salga la fórmula de las corridas. Va, vamos a empezar. Van a meter primero ensambles, así como se ve ahí. Van a meter la que dice ensambles. Así. Es más, voy a abrir otro archivo y lo voy haciendo con ustedes y lo voy salvando. ¿Qué les parece? Y si se borra, lo vuelvo a poner. Yo digo que mejor nada más nos vayan enseñando, profe, para que sea más rápido. ¿Sí? Me tardo más si lo hago con... vamos a hacer una cosa así. Voy a ver qué tanto le avanzo en 6 minutos, y si me tardo más, pues ya nomás se los enseño ahí. Voy a abrir otro Excel entonces. Tenemos media hora para que en media hora les explique la tablita. Tengo que en media hora no la cree. Tengo que crearla en media hora. A ver. Dejen. Y lo quité porque también como que se empezó a trabar. A ver, se llamaba... ¿Cómo se llama el archivo? A proyecto le puse, creo. Ajá, proyecto en XLX, en Excel. A ver si... Me lo voy a tratar de hacer rápido, a ver qué tanto le avanzo, y si no... empiezo en la 6. ¿Sí? Lo voy a salvar y lo voy salvando constantemente por si se me traba, de ahí le continúo. Entonces se va a llamar en escritorio agosto en simulación. El 8 tipo Excel y se llama proyecto final, ¿cómo se llama? Espérame tantito. Ajá, entonces vamos a poner proyecto final y yo le voy a poner una letrita ahí para que identifique que es otro. Entonces ya lo guardo. Ya está. Entonces, vamos a hacer una cosa. Lo hago rápido y ya no le meto tanto formato. Ya ustedes el formato del medio y ustedes se lo van metiendo. ¿No? Ya lo meto al final el formato. Entonces vamos a ponerle, lo vamos a empezar así. Vamos a poner ensambles. Le van a poner ensambles en la A6. En ensambles. Ensambles. Enter. ¿Sí? A ver, déjenlo, presento. Es que el tiempo, ¿cómo no alcanza el tiempo? Tenemos media hora, ¿eh? A ver, déjenlo, pongo. Yo ahorita paso lista con el Excel. A ver, gente, una vez paso lista aquí. Descargar lista. Ya, ahí ya me dijo todo. Ya está. Ahora sí, ya está. Yo ahorita reviso eso. Vete, ya no pierdo tiempo. ¿Quién está? No, ya el Excel me va a decir. Entonces, aquí ya está. Vamos a empezar con esto. Le van a poner ensambles y voy a querer 200. Entonces, fíjense, rápido aquí le ponen 1, 2, seleccionan el 1 y 2 y se me van hasta el 200.
me pasé. 500, es que son poquitos, 200 son poquitos. A ver, ¿todos de allí ya hicieron esa parte? Si no, luego, yo lo quiero hacer con ustedes ahí juntos para que luego no digan que uno, que no los espero y si vean que sí se puede. En medio, lo que pueda, ¿no? Ahora sí que. Bueno, después de que llegaron ensambles, la siguiente hoja va a ser aleatorio, ¿sí? Se me trabó, entonces yo creo que voy a abrir la hoja y les voy diciendo. La siguiente hoja va a ser aleatorio, ¿sí? Se me trabó, ¿saben qué vamos a hacer? Voy a matar los procesos de Excel, creo que eso es lo que me empieza a molestar. A ver, pónganle en la que sigue el B6, enfrentito, le ponen aleatorio y le ponen abajo aleatorio, ¿sí? Quiero que... Y ustedes ya saben eso. Van a poner algo aleatorio, lo ponen en medio y lo van a poner todo lo que sea de aleatorio. ¿Sí está bien? Microsoft Teams, estoy viendo... ¿Qué proceso matar? ¿Sí? Aquí están, estos son los que molestan. Ya. Maté unos procesos de Excel desde la compu para que no me moleste. Va, la siguiente parte va a ser aleatorio. ¿Ya hicieron todos aleatorio? ¿Compañeros? Sí, profesor. Sigue, profesor. Sí, va, entonces yo me voy a quedar que la que ya tengo para no estarme atrasando, porque si no, no vamos a acabar. Y ya tiene que quedar grabado de que se hizo. Otra vez lo vuelvo a abrir. Yo creo que así para más rápido. Entonces, después de aleatorio, ya saben que al final se le da formato. La que sigue de aleatorio le ponen dimensiones de la barra A en centímetros. ¿Ah? Dimensiones de la barra A en centímetros. Lo centran y todo. Para que lo vean cómo da dimensiones de la barra A en centímetros. No acabamos. ¿Dónde está? Véanse cómo lo puse ahí. Dimensiones de la barra A en centímetros. Después en la H vamos a tener dimensiones de la barra B en centímetros. Ahora, acá abajo van a meter esa fórmula, así como viene. 45 más 55 menos 45 por B7. Ajá, a ver si lo pueden ver. ¿De dónde saco yo la fórmula? Bueno, lo que se va a hacer, ya pusieron todos igual a 45 más 55 menos 45 por el B7 que está aquí aleatorio. ¿Sí lo están viendo todos? ¿Así ya lo hicieron? Sí. Sí, profe, ya está. Si le dan enter, les va a dar un 53 o un tanto. Eso lo van a copiar abajo. Fíjense que todas las de abajo son iguales. Son B9, B10. ¿Va? ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la tabla de generación. Ahora sí que ya me voy a guiar, yo creo, de ese, porque si yo lo hago, me voy a tardar. Porque utilizan la de, según el examen, dice distribución uniforme, parámetro mínimo 45 y máximo 55. Ajá. Entonces, ustedes van a agarrar la que dice uniforme, la primera pregunta de todas. Entonces, yo lo voy a colocar ahí para que la vean. Nada más así rápido. Es en la hoja de generador. Aquí está, de generación de variables. La primera, vean que aquí dice uniforme. Y aquí donde dice cómo generan, que es la fórmula que vamos a usar.
me dice que la U es la A más la B menos la A por el R. El R es el aleatorio. Aquí dice R, número aleatorio, que está entre 0 y 1. Entonces, el valor máximo es el 50, es el mínimo son 45 más el 55 menos el 45. Son esta fórmula, ya la vieron, ¿no? Es la que estamos usando por el aleatorio. Entonces, ocupamos toda la primera formulita, que está acá arriba. Esa es la que vamos a ocupar. ¿Sí? Y ya quedó. Entonces, fíjense que sí de fácil es. Nada más esa era la primera fórmula, se sustituye y ya. Entonces, ya que la tenemos, vámonos con la otra. Si no, no nos va a dar tiempo. Otra vez vuelvo a presentar el Excel. Pero estamos como que ahí lo estoy esperando, ¿no? Ahí vamos. Van a meter después otro aleatorio. ¿Sí? Si ya todos les dio eso, van a meter otro aleatorio, que aquí está, miren, ahí digo aleatorio, y abajito un aleatorio. Entonces los espero un poco. Aleatorio, aleatorio. Pero van a meter cuatro aleatorios, ¿sí? Un aleatorio, luego, fíjense que si aquí estuviera borrado, fíjense, le voy a poner suprimir. Con un aleatorio que marque, lo recorro a la derecha y me marca los cuatro aleatorios. ¿Ya vieron? Con un aleatorio me marca los cuatro a la derecha. Con un aleatorio que saque aquí, o que yo tuviera estos borrados, que lo borro. Con un aleatorio que saque, lo marco a la derecha y me da los cuatro aleatorios. ¿Ya vieron? Y aunque yo tuviera esta sección borrada, por ejemplo, con los aleatorios de arriba que tenga y luego hacia abajo, me marca todos los aleatorios. ¿Ya vieron? Así. Entonces, hagan de la D a la G aleatorios, tanto a la derecha como hacia abajo. ¿Sí? Con que marquen un aleatorio y luego lo hagan hacia abajo. O le ponen copiar, seleccionan una de acá, control shift abajo y le dan enter, porque me va a seleccionar toda la hilera. ¿No? Acuérdense, hay varias maneras, ¿no? Si no, arrástrenlo. O, ya que están estas, por ejemplo, si estas las tengo borradas, con doble clic aquí, ¿no? ¿Ya vieron? Entonces, ya sea arrastrándolo, doble clic, o copiar, control shift abajo, y ustedes búsquenle. Ya están todos estos aleatorios a la G. Ya avanzamos rápido a la G. Y ya que está todo, le van a poner dimensiones de la barra B en centímetros. Dimensiones de la barra B en centímetros. Fíjense. Ajá. Bueno, la fórmula que se utiliza ahí, si vamos a al proyecto de allá, de la hoja, me dice que es la Erlang, distribución Erlang. ¿Ah? Entonces, fíjense, tengo 20 minutos, sí acabo. Ese tiempo. Aquí. Fíjense que aquí dice barra B, continua, tipo continua, distribución Erlang. ¿Ya viste? Aquí dice Erlang. Entonces, en mi tabla de fórmulas voy a buscar la que diga Erlang. Así, esta. Parámetros 4 y 30, ¿no? Parámetro de forma 4, valor esperado 30. Entonces, esto de parámetro de forma y valor esperado va a aparecer en la fórmula y agarro la que diga Erlang. Erlang 4 y 30. Entonces, ahora me voy a la tablita. Vamos a quitar. Vamos a poner la tablita. Y la tablita es, ¿dónde está? Aquí está. Estoy presentando esta. Me voy, fíjense aquí. Todas las que ven, Bernoulli, binomial y todo eso, ocupamos la que diga Erlang. Aquí está. Es la número 5 que está aquí, Erlang. Ya me dice mi valor esperado y me dice mi parámetro de forma, que es lo que teníamos, que era valor esperado 30 y parámetro de forma 4. Ajá. Valor esperado 30 y parámetro de forma 4. Ustedes lo pueden ver ahí. Ajá. Entonces, si el valor esperado es 30 y el parámetro de forma es 4, aquí me dice Erlang es menos 1 sobre lambda es 30
sobre el valor K. O sea, el 1 sobre lambda es como si estuviera arriba. Es lo mismo que esté ahí, pero va arriba porque cuando lo divides y la K va a quedar ahí. Entonces, esto lo sustituyes y queda el 30 arriba. Luego queda sobre 4. Entonces, va a ser menos 30 sobre 4 por el logaritmo natural de este simbolito que es una multiplicación. Ese simbolito de multiplicación me indica 1 menos el primer valor aleatorio por 1 menos el segundo valor aleatorio por 1 menos el tercer valor aleatorio por 1 menos el cuarto valor aleatorio. El de sigma es suma. Este simbolito es para multiplicación. Me va a multiplicar. Si tengo 4 valores, entonces son los 4 aleatorios que vamos a manejar. Ajá. Es lo que me dice. Entonces, eso es lo que se va a hacer. Eso que se va a hacer va a ser, ahora les pongo otra vez el Excel. Ya quito eso. Lo vamos a aterrizar, esa fórmula la vamos a aterrizar al Excel para que ya dé. ¿Dónde está? Aquí está. Al final. Ahí está. Fíjense. Pongan como yo lo estoy viendo. Pongan igual a 30 sobre 4. Ponen el asterisco, seleccionan ln logaritmo natural, le dan doble clic para que hable el logaritmo natural, les hable el paréntesis, meten otro paréntesis, del logaritmo natural tienen que meter otro paréntesis para el 1 menos la primera variable aleatoria, por un paréntesis 1 menos la segunda variable aleatoria, luego por 1 menos la tercera variable aleatoria, luego por 1 menos la cuarta variable aleatoria. Así se calcula esto. Y ya que pusieron las 4, ya de fórmula, le dan un enter. ¿A todos ya les salió? Los espero, ¿eh? Vean cómo está la fórmula, si la pueden ver. Espérate tantito, profe. Los espero. Sí, no hay problema. Fíjense que lo de acá, esto ya nomás son restas, ya son sumas. Estos son los estadísticos, ya los conocen. Y esta es la gráfica de aquí, o sea, ya casi acabamos, ya acabamos en 20 minutos estas tres partes. Lo más difícil son estas formulitas. ¿Va? Aquí se ocupan esto en vez de nuestras tablas de probabilidades. Ya estamos usando otras fórmulas que se ocupan para hacer la simulación. Entonces, profe. Así les debe de salir. ¿Ya les salió exactamente igual, así como está ahí? ¿Sí la ven? Sí, pero yo le iba a preguntar algo. ¿Al inicio de la fórmula, de casualidad, hay un menos? Es que no alcanzo a ver bien. Sí, es un menos 30 sobre 4, sí. Es un menos paréntesis okay. 30 sobre 4. Sí, porque acuérdate que la fórmula trae un menos. Chequen la fórmula. Sí. Ahí dice menos 1 sobre K lambda y logaritmo natural de las multiplicaciones. Sí. Sí, ya me quedó. Va, entonces fíjate, si así como se ve, es paréntesis en logaritmo natural y luego paréntesis entre cada multiplicación que van adentro. O sea, el paréntesis negro es el de logaritmo natural y los paréntesis rojos son las 1 menos la multiplicación, 1 menos, sí, ya vieron, ¿no? Son paréntesis rojos los de adentro. Va, si a todos ya les dio, vamos a dar enter. Y abajo es lo mismo, fíjense, la de abajo, pero me agarra la hilera. Entonces, lo único que van a hacer es que si yo no tuviera estos valores, por ejemplo, nada más con el primer valor le doy doble clic y me lo copia hacia abajo, me copia todos los 200 que estamos haciendo. Después, longitud de la barra, le van a poner acá adelante una que se llama longitud total de la barra, aquí, longitud total de la barra en centímetros. Longitud total de la barra van a sumar la barra A más la barra B. Fíjense cómo dice la suma. Barra A, C7 más H7. Entonces, fíjense, yo ahorita, mejor en lo que acaba el video, también hasta esperar, como se está grabando, voy a hacerlo y queda la grabación, ¿no? Queda la grabación y ese pedacito lo vuelven a ver. Entonces, lo que sigue es la suma de la A más la B. ¿Ya lo vieron? Aquí está. Y aquí siempre van a ser las sumas. Miren, fíjense cómo aquí ahora me suma, pero en la hilera. En el segundo ensamble me suma esta. Porque lo que vamos a hacer es una soldadura.
Después van a marcar una hilera que diga especificación inferior y especificación superior en centímetros. Debe de estar profe, entre... Ajá, dime. ¿La suma cómo era, perdón? C7 más H7. C7 más H7, sí. C7 más H7. Digo, voy a tratar de no atrasarme tanto para que... Pero sí acabamos. Para que quede en el video la grabación. Ya está, después, gracias. Después van a poner la especificación inferior y la especificación superior en centímetros. ¿Sí? En el video queda esta parte de arriba, lo de arriba. Especificación inferior va a ser de 70 y la especificación superior de 90. Es decir, nuestra barra tiene que estar entre 90 centímetros, entre 70 y 90. Si pasa de 90 es defectuosa, si es abajo de 70 es defectuosa. Es lo que vamos a analizar. De las soldaduras, si va a salir defectuosa o no. Entonces, van a poner 70 y esto lo repiten. Miren, este está copiado y el 90 está copiado. Después me van a poner, no sé si ya hicieron este pedacito. Para pasar ya a lo último, ya casi acabamos. Ya. Van a meter después, van a poner defectuosa, comita. Aquí así como ahí dice, miren, defectuosa. Comita, sí igual a 1, coma no igual a 0. O sea, si la barra es defectuosa, me tiene que marcar un 1. Si la barra no es defectuosa, me tiene que marcar un 0. Así lo escriben, defectuosa, comita, sí igual a un 1, coma no igual a un 0. Así como las asistencias, cuando yo las marco, que asistió es un 1 y no asistió es un 0. Así. Entonces aquí, después, miren, aquí está interesante la fórmula. Todo lo demás, la suma y división. Todo esto demás sale rápido. Vamos a hacer ahora lo de defectuosa sí o no. Fíjense que le doy clic, cómo me compara estos tres resultados. Ya los vieron, ¿no? Estos tres. ¿Cómo lo hice? Bueno, ahí lo voy a explicar ya. Fíjense cómo me marca un 1 o un 0. El 1 es porque sí está dentro del 7 y el 9, y el 0 es porque está o es abajo del 70 o es superior al 90. Está fuera del rango o está dentro del rango. ¿Cómo hice eso? Eso lo van a hacer con esto que dice sí. Le van a poner igual sí. Así todos pónganle igual sí y le dan doble clic. Ajá. Así, copéla tal cual está. Si el I7 es menor al J7. Ajá. Entonces le van a poner la de sí. Si esta es menor al J7, se le pone 1, que significa que es defectuosa, porque tiene que estar entre el 70 y 90. Y si llega a ser menor, por ejemplo, aquí el 69... Por ejemplo, aquí hay un 69 abajo, no la va a meter porque es menor a 70 y yo quiero que esté entre 70 y 90. Por eso se va a poner. Y si es menor a J7, a la especificación inferior, se pone coma el 1. Luego se vuelve a marcar otra coma. Y de la coma que se vuelve a marcar, se le vuelve a poner un sí. O sea, se va a meter dos veces la fórmula. ¿Sí? Entonces va a ser sí, paréntesis, I7 menor que el J7, 1, coma, sí, menor, otras vuelven a abrir la prueba lógica, sí, I7 mayor que el K7, también se le pone que es defectuosa, se pone coma, 0, se cierra y se vuelve a cerrar. Así tal cual está, es lo que ustedes deberían describirlo. Le dan enter, cierran con paréntesis, doble paréntesis, y si lo escriben bien, les va a identificar nada más con un 0 las que no son defectuosas, que están entre 70 y 90, y las que están menos de 70 y mayor a 90, se las va a identificar con un 1. Entonces ustedes ocupan ahorita el de mayor que y el de menor que. Si no las tienen ahorita, yo se las... A ver, dejen, abro el Word y se las inserto ahí. Pero
por si no tienen el código ASCII o lo que sea, ¿no? Pero al final de cuentas, esas, ya se las voy a meter en el chat. Pero quiero que mientras estén copiando, si ya están copiando la fórmula tal cual, porque si la están copiando en las mismas celdas que yo, les tiene que dar igual. ¿Sí la están copiando? ¿Alguien ya le salió? Sí, profe, ya lo tengo. Ya está, profe. Ya. ¿Sí le salió igual? Sí. Sí. Miren. Va. Ay, ¿por qué está lento esto? Desventaja de la tecnología que a veces se alenta con estos programas. Cosas. Ah, mira, están pegando la fórmula, ¿verdad? Y si copian la fórmula tal cual pegada, sí les da, ¿verdad? ¿O no les da? Sí, si está igual, sí da. Ahí está, si están igual. Por eso les digo que copienlo igual. No, o sea, lo pueden copiar de aquí, pero ya entre ustedes no se copien. Entonces ustedes lo tienen que hacer, porque si no van a aprender si no lo hacen. Miren, yo les quise pegar los iconitos, pero ahí está, miren, ya les ayudaron ahí. Entonces, fíjense. Es que eso de sí me dice, ahí dice prueba lógica, valor verdadero, y el valor falso, que si no daba, vuelvo a meter la de sí, pero en la de sí meto que sea mayor al K7, y luego pongo al final un 0. Bueno, si ya hicieron todo correcto, aquí ya se trabó, entonces la voy a volver a abrir. Y si ya hicieron todo correcto, déjenla, vuelvo a abrir, pues ya se trabó esa parte, pero no hay problema, por eso lo interesante es que ya había hecho el ejercicio. Entonces, aquí, déjenme buscarlo otra vez, se llama proyecto, ¿no? Ajá, aquí está. Ah, abrí el que no era. Espérenme, ya vamos a acabar, ¿eh? En unos 10 minutos acabamos. Dejen, vuelvo a abrir la de proyecto final. Pero tengo que... Bueno... Sí, me dijo uno que manejaba de sistemas computacionales, que sí, que el Excel consume mucho recurso, que te salva todo, y que a la larga sí se empieza a trabar. Y otros profes me han dicho que sí, independiendo de su computadora, se traba mucho. Bueno, vamos a seguirle. ¿Qué dudas tienen? Me están preguntando algo en el chat. No. Ninguna duda. Ah, subiste el código, ¿no? No, es que mi compañero le puso punto y coma y es con pura coma. Ah, es que dependiendo del Excel, hay Exceles que sí te lo manejan con punto y coma, dependiendo la configuración que tengan del país o... Yo he visto, sí he checado que hay Exceles que es con punto y coma, ¿eh? Pero yo lo estoy manejando con coma también, dependiendo del Excel. Entonces, miren... Ya que llegamos a esto, le van a dar doble clic. Lo que me va a hacer es copiar. Fíjense aquí, si ya lo están, ¿ya están viendo mi Excel ya? ¿Sí ven mi Excel? Ya. Va. Si ya lo ven, fíjense cómo si yo le doy clic abajo y le doy aquí, me selecciona estas tres. O sea, él dice que me tiene que seleccionar puros ceros y unos. Los unos son los defectuosos y los ceros son las no defectuosas. Después ponen piezas defectuosas acumuladas. Aquí la que le sigue. Piezas defectuosas acumuladas y va a ser la suma, otra vez, le van a poner suma de la misma sobre la misma, la L sobre la L, y por ejemplo aquí me va acumulando la suma, miren, si ya voy aquí, fíjense que lleva 2. Como hacemos promedio acumulado, van a ser sumas acumuladas, es decir, al tercer ensamble ya llevo 2 acumuladas, al séptimo ensamble ya llevo aquí 3, ya 3 defectuosas. Ajá, por eso piezas defectuosas acumuladas. Eso también ya le salió, ¿no? Y le dan doble clic y aquí abajo, repetir todo. ¿Sí ya le salió? ¿Sí, no? Sí, ya salió. Guillermo, ya. Va. Después van a hacer aquí, Alex Guillermo dice aquí, porcentaje de piezas defectuosas. Ustedes ya van a bajar después porcentaje de piezas defectuosas. Así, un por ciento, yo lo manejé más rápido, ¿no? Porcentaje de piezas defectuosas.
y lo van a manejar en la siguiente, van a dividir las piezas defectuosas sobre los ensambles. Fíjense, es el M7 entre las 7. ¿Ah? Es decir, si yo tengo 6 piezas defectuosas por aquí, pero ya hice 8 ensambles a esa altura, entonces me va a dividir las piezas defectuosas entre el total de ensambles, lo que me va a generar un porcentaje. Entonces, aquí el porcentaje va a ser la división de M7 entre A7. ¿Sí ya vieron? M entre A. Ahí está. Y eso es lo que van a darle doble clic. Si aquí estuviera borrado, todas, fíjense que aquí está la división. ¿Ya vieron? Todas son la división. La dejan con 4 decimales. Ya no la dejan en porcentaje. Entonces, esa hilera son los porcentajes. Me está diciendo que aquí, en el primer ensamble, como nomás llevo una defectuosa y un ensamble, hay 100% de error. Porque tengo un ensamble y tengo una defectuosa, tengo 100% de error. Y aquí me va marcando, fíjense, 50% de error, 60% de error, y así. Si tenemos un 50% de error, entonces significa que realmente esta simulación me está diciendo que la mayoría está mal, porque si tengo un 50% de error, entonces es porque la mitad está mal y la mitad está bien. Debería de ser un 20% de error mínimo, ¿no? Bueno, si hicieron todo eso y copiaron doble clic aquí, a sus 200 ensambles, les tiene que dar todo en porcentajes. ¿Sí les dio la división? ¿Todos ya acabaron la de porcentaje? Sí, profe. Si ya acabaron todos, se van aquí promedio. El promedio es el promedio de estos ensambles. Me lo dejan en decimales también. Entonces le van a poner control shift promedio, control shift abajo de esto, y está el promedio. Desviación estándar de estos ensambles, vean. Porque lo que me está pidiendo el ejercicio es el porcentaje de piezas. A ver, lo voy a ver rápido aquí. Realiza la simulación, estimar el porcentaje de barras defectuosas. Ahí está, es eso lo que me está pidiendo. La desviación estándar. Luego se van con el mínimo de esa última barrita. Y luego con el máximo de esa última barrita. Entonces, miren, para que quede igual que la otra, si quieren pongan esta en negro o otro color, lo que gusten, porque es la que vamos a analizar. ¿Ah? La de porcentaje de piezas defectuosas es la que quiero. Por eso la puse en negro, ¿ya vieron? Con esos estadísticos. Ya la modifiqué. Todo lo demás no, pero eso es lo primordial, es esto. Y todas las demás preguntas salen igual de la misma, pero la primordial es esta. Si quieren usar una de valores acumulados, acuérdense que aquí sacan promedio de porcentaje de piezas defectuosas y sacan un acumulado de esto. Eso ya se lo saben. Y de ahí ya sacan el Minitab y todo. Ahora, la primera gráfica que van a ocupar es esta. Le voy a dar clic y fíjense que aquí ya me dio, miren, porcentaje de piezas defectuosas es esta la gráfica. ¿Sí ya la vieron, esta gráfica? Sáquenlo con insertar, gráfica, la primera de líneas. Creo que aquí ya se trabó. Pero ahí está. Esa última hilera es la gráfica. ¿Ya la vieron, esta gráfica? ¿Todos ya les salió esta gráfica? Vean cómo ya me salió. No sé si a todos ya les salió. Sí, profe. Los espero. Los espero unos 3 minutos para que vean que ahí los estoy esperando. No se preocupen. Vamos a... La voy a volver a abrir porque ya se trabó. La vuelvo a abrir y ya más me quedamos unos minutitos más. Ya la clase se acabó. Todo lo demás ya deberían de saber hacerlo. Lo que cambió fue la primera tabla. Ya ustedes calculan las corridas, le ponen más corridas. Si llegan a equivocarse en las corridas, pues ahí le ponen el doble, ¿no? Unas 1000 le ponen. No creo que si lo hacen bien, no creo que haya error. Si no, ya ahí le van acomodando. Porque lógico que las corridas no les van a salir 20, les tiene que salir mayor a lo que estamos haciendo. O sea, si nos da 200, ahora nos va a salir de 1000. Tiene que salir mayor para que se vaya ajustando esto. Aquí pueden hacer usted la de promedios acumulados y así. A ver, le voy a volver a presentar esto. Y fíjense que ahí ya acabamos. Y aquí miren. Ya acabamos la segunda
ya acabamos la segunda, el proyecto, ¿no? El segundo ejercicio. Hay más ejercicios, les digo, yo tenía por ahí uno de, de compras, ventas, de harina, de... Y a otro de si es un examen final, viene uno de una de compras de computadoras, venta de computadoras, pero para tres políticas. Una donde dice que hay una venta de tanto, venta de tanto y venta de tanto, que hagan la simulación con las réplicas para cada una y luego comparen cuál es mejor de todas las ventas. Pero ya nada más es cambiar el valor de las ventas y les cambia toda la tabla. Y eso ya es más complicado porque no nos íbamos a tardar. Todo lo demás ya lo conocen. Entonces, fíjense, aquí ustedes podrían a lo mejor hacer aquí enfrentito, quitan esta tabla, la ponen más para acá o aquí abajo, la de promedio, la de porcentajes de piezas defectuosas promedio, que son los acumulados. Y ahí sacan el minitab con respecto a esa o respecto a esta. Si esta le sale rara, bueno, hagan la de la amarilla que sacamos, ¿no? Sacamos una amarilla aquí. Y ya de ahí hay que sacar todo lo demás, las réplicas y así. Entonces, todo lo demás ya se lo saben, ya nomás ustedes ven si es las no terminales, luego las terminales, luego si es la de bajo normalidad, bajo no normalidad, si ocupan el valor T, ese ya se los enseñé a sacar, revisan el video. Está en materiales de clase y ahí explica otra vez cómo se saca la de valor T, en dado caso que la ocupen, pero ya no ocupan más, todo lo demás es metiendo la fórmula. Ya saben meter fórmulas en Excel, ya hemos hecho ejercicio. Y eso se acabaría, miren. Entonces, no sé, alguna duda que tengan o algo. Si me entregan todo hoy, bueno, este día, ¿qué es lo mejor? Yo ya tengo su evaluación, ya regresando de evaluación, ya nomás sería como para, entre comillas, los que quieren pasar de panzazo y los que quieren el 100, ¿no? Pero ya se acabó el semestre, ya se acabó, ya. ¿Qué duda? A ver, dime. Oiga, profe, en estos dos últimos exámenes, ¿podría subir nada más el Excel? Para ya no acomodarlo, porque si no van a ser muchas hojas en el de 500, van a ser como 30 hojas. Si quieres, sí, ponlo, pero trata de recortar. Por ejemplo, si aunque te hayan salido 500, pues nada más pon la mitad, pon 200, recórtalo. Pero bueno, hay marcas que son 500, ¿no? Pero tú ponlo en 200. Y si la corrida te sale de 1000, pues hazlo de la mitad, de unas 800. Sí, disminúyanle y pongan lo básico, pero sí que se vea para que estén los dos. O sea, no hay problema, no me pongo exigente. Y ahorita les voy a considerar su promedio, ¿no? Sí, pero sí los dos, porque lo que pasa que a ver, que yo necesito la evidencia de que ya se hizo, de que se entregó. A ver, dejen, borro esto, de tener grabación.